Un momento, por favor. Broma, ya estoy aquí. Unbelievable. ¡Hola! Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a todos. Gracias por pasaros un día más en esta agradable noche de lunes. ¡Qué asco de día! ¡Me he de sin... No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Ya sé, gracias por el hostillito. Mi hermano, no sé, deja que pruebe. Que veo un guachín, sí, yo también. Dame un momentín, ¿vale? ¡Álvaro! Bueno, yo lo he intentado, ¿vale? Si viene, pues eso, Maximiliano. Si no viene, pues F.
¿Me igual Soski? ¡Ah! Sí, soy, sí, soy, sí, soy. ¡Ah, aquí estoy! Ya, cállate en terreno, jiji. Nada, antes que nada, muchísimas gracias a todos por pasaros. Gracias a Black Wolf, Bill King, Maxi Noise. Un momentín, aquí lo tengo todo. Maximiliano, Sinaru, Yasser, Farid, Thanatos, Mike. Cian, Rosvaldo, Ewa. ¿Quién me dejo? ¿Quién me dejo? ¿Quién me dejo? Creo que ya estamos todos, ¿no? Y Black Wolf. ¡Ah! Y Leo Ble. Muchas gracias a todos por pasar, chicos. Bienvenidos un día más en este maravilloso lugar llamado, no sé, mi fea cara. Y a Gonzalo, y a Darnes, y a Lobo. Bienvenidos, chicos, gracias a todos por pasaros. Me mola tu barba, Teti, cállate en terreno. Bienvenido a ti también, Shoto. Me llamaste dos veces, pero gracias, nada, Black Wolf, para eso estamos. ¿Me vas a cambiar el sótano? ¡No! Deku, bienvenido, a ti también. ¿Ah? Ese solo ha sido una vez, ¿eh? Ese solo ha sido una vez. ¿Arte? Dame un momentín. Ha chequeado arte rapidísimo. Sí, sí, Maximiliano. Eso se me ocurría, eso se me ocurría. ¿Quieres avances? Depende, Kisto. ¿Cuánto tiempo vamos a estar? En plan, si me enseñas alguna cosilla, ¿es rápido o tengo que estar una hora? Porque primero que nada, Go es jugar. Primero que nada, Go es jugar. ¿Qué hiciste, Doraemon? ¿Qué le hiciste? ¿Dónde está? Nada, 5 minutos. Pues si quieres enseñarme alguna cosilla, estamos abiertos a ello. Pero hoy vamos a jugar Isaac, así que... ¡Que no nos explayemos mucho! O sea, vamos, no vino el furro, estamos en el grupo. Ah, pues si me lo tenéis que comentar todo por voz, si me tenéis que comentar todo, si os parece bien, lo hacemos un poco más tarde, ¿vale? Y ahora Go es jugar un poco, ¿ok? Ayer vi, como veis, casi ni caso te hacía. ¿Poco se habla de que ayer Vers dijo mi nombre? Mi nombre salió de la boca de Vers. Yo no quiero decir nada. Bueno, voy a avisar por Instagram y esas cosas. Te muestra el avance en 5 minutos y hablan nosotros 55. Por cualquier cosa que pueda pasar, vamos a jugar primero. Mike, aviso por Instagram y chequeo arte. Chequeo arte, pero rapidísimo. Sería mejor que hubiera sido Kade. Sí, sí, todos sabemos. También me emociona, me excité. Me sale 68 y Kumas y Jack. Sí, efectivamente. ¿A quién mentir? O sea, todos sabemos que el día en que Kade diga mi nombre, no sé, yo me voy a montar un puto festival. Si eso ocurre, que nunca se sabe. Speedrunner, ja, sí, claro. Gonzalo, igual no sabes que yo soy el mejor speedrunner de Twitch.tv. Igual no te suena idea que yo soy el mejor speedrunner. ¿Ah? No sé si lo sabes, ¿eh? ¿Quieres jugar hoy? Darnes, bienvenido, crack. Hoy toca Isaaco. Porque lo probamos hace una semana o así. Y... tengo ganas de seguir viendo a ver cómo va la cosa. ¡Me la pelas! Efectivamente. Muchas gracias por el follow, crack. A ver. Isaaco. Isaac versus Isaac. Nah, Isaac no. Isaaco. Que se llama Isaaco. Con suerte de uno entre 7 trillones, efectivamente. Es mi Glee, efectivamente. Bienvenido, crack, creo que a ti no te había mencionado. Por cierto, necesito que me hagas un favor. ¿Cómo pronuncio bien tu nombre? De verdad, quiero dejar de ser mongolo y decir las cosas mal. Porque yo quiero llamaros bien. ¿Cómo pronuncio bien tu nombre? Ayúdame. Necesito ayuda. A ver, un momentín. Isaaco. Estoy. Ahora vamos. Ala. Al lío. Digan casi al revés. ¡Oh! ¡Isaaco! Ay, Dios, por Dios, Deku, me cago en la... Deku, me acabas de abrir un mundo nuevo. ¿Te imaginas que cada vez venga a este directo y te esté hablando a través de la cuenta de un seguidor tuyo? Porque yo no. Si te imaginas, tú eres Kade. Brandon ha sido Kade todo este tiempo. Sí. Dos buenas chinas de Kyojin. Vamos, chat, deben aumentar. Chicos, ¿cómo es posible que haya tan pocas buenas chinas en el chat? Esto hay que aumentarlo, ¿eh? Bueno, yo me llamo Thanatos, pero me voy a decir Thanatos, un gusto. Pues nada, Thanatos, gracias, crack. Un gusto conocerte, Thanatos. ¿Qué hacen? Nada, hablar un poco mientras aviso por redes sociales y ahora vamos a jugar, ya está. Vine negocio al revés. Hoy coge. ¿Quién coge, Farid? ¿Quién coge? ¿Quién coge? Va. Venga, va. Mesao, yo pensando que ellos le enviaron el juego a ver si fue un profesional, pero cuando ves le mostró ya ser un pinche mensajito en Discord con el link del juego. Bueno, cada uno que se organice como quiera. Avisa, Mesao, tardé 6 horas en el dibujo. ¡Oh! Dibujo de 6 horas, se viene algo epicardo. Deberías poner más emotes. ¡No puedo! No puedo, Frantón, no. Hasta que no lleguemos a 25 subs no puedo poner más emotes. Si por mí fuera, tendríamos 50.000, pero no puedo.
porque Twitch me los limita a la cantidad de suscripciones. Así que si queréis más motes, podéis regalar vuestra suscripción de Twitch Prime a este increíble lugar. Cosa que ya está haciendo bastante gente, así que gracias. Voy a brindar por vosotros con esta botellita de agua. Altos capos. Una pregunta, ¿encontraste vídeos que solo salen en la versión de YouTube de TV? Lo encontré en uno de... no tengo ni putísima idea. Pero bienvenido, crack. Pero me voy a llamar Lobo, un placer. ¡Es increíble el dibujo! ¿Lo estáis viendo ya? Te han atacado por justillito. Voy, espera, antes de cualquier cosa, ¿eh? Antes de cualquier cosa, vamos a ver el dibujo. Vamos a ver el dibujo, vamos a ver el dibujo. ¡Oh! Arte, ¿eh? Le voy a dar. Cogen dibujo gente y Fernan. Es verdad, si os suscribís os crecerá el pito. ¿Ah? ¿Qué? La última es Jesús, ¿eh? Ojo, manzanita de oro. Minecraft referencia, tú. Minecraft referencia, espadita de diamante, la capa de volar, potions, manzanita dorada. Mike, se ve muy bien. La última es epicarda. La última es epicarda con todos los brillitos. La última es epicarda, Mike. Épico, ¿eh? La última es epicarda. Nah, de una. De una para adentro. A la maravillosa carpeta que siempre tardo 30 minutos en encontrar. ¡Ah, no! Esto no es. Jijiji. Oye, de verdad, ¿dónde tengo las cosas? Aquí está. ¡Hala! Para adentro. Una más para adentro, porque ya que estamos. Joder, Mike. Joder, Mike. Seis horazas bien empleadas, ¿eh? Seis horazas bien empleadas. Mesasus, soy el nuevo Jesus, chicos, estáis avisados. Yo soy el nuevo Jesus. Digo que en realidad los hizo para Luzu. Y a ti te los mando de descarte. Es en plan, vale, he hecho un dibujo a Luzu. Pero como Luzu no me ha visto mi dibujo, le voy a poner una línea que simule una barba. Y se lo voy a enviar a Mesado. Sería increíble, ¿eh? Me sube un canal de Discord, todos, que vayamos a spamear a ese canal. No flaco. Mujeres viendo subs, se baja la... Ok. Vais viendo subs, denme subs. Humildad. Lo primero de todo, humildad. Hecho esto, vamos a jugar. Que hace 30.000 años que no jugamos. Este es un dibujo de un póster. Qué grande Black Wolf. Qué grande Black Wolf. Abro el chat y vamos al lío. Uy, se quedó parado toda la noche. Así es, lo siento. Esto por aquí. Y saco. Ya se ha actualizado la suscripción. Ah, no sé si estará Soto aquí. Es que Soto nunca le da avisar. Soto es mongolo. Pero bueno, nice, chicos, nice. Metió suscripciones, ya, o sea. ¡Ah! ¡Stonkies! ¡Stonks! Hola, ¿qué tal? ¡Soy colosal! Sí, soy, confirmo. No son para Luzu, para ti. No suelo ver el Luzu de todos modos. Bien hecho, Mike. Has elegido ver al Luzu bueno, que soy yo. No os equivoquéis con el Luzu mayor. Que va a tener un hijo, porque ese Luzu mayor es el malo. Bien hecho, Mike. Bueno, vamos a jugar. Por cierto, había temazo. Gracias, Lofi Radio, por acompañarnos. Había temazo en el menú, lo cual me hace feliz. ¿Dónde tengo el juego? Aquí está. ¡Isaco! Goes. Hola, Shane Levy. ¡Ah, Isaco! Luzu, el hijo del mejor Luzu, que soy yo. Yo soy el mejor Luzu. Que esto ya lo sabemos, pesado. No, ¿qué ha hecho Farid? A ver, sigo sin tener mucha idea de más o menos qué hacer. Entonces, ¿hoy probamos otro personaje o cómo va esto? Pero temazo, ¿eh? Temazo. Unos challenges. Por favor, dame las voces esas tan maravillosas. ¡Temardo! ¿Vamos a otra con Isaaco o qué? Hay un momento que me pruebe el teclado. Hijo de Meat Boy, pero redondo, true. Otra con Isaac, entonces. Venga, otra más con Isaac. Goes, ¿dónde era esto? Aquí. Goes, otra con Isaac. Goes. Putísimo temazo, que bien suena, Qué bien suena. A ver, otra vez, tengo la cara en un sitio en el que molesta. Así que da un momento, porque está bajando el score. Da un momentín. Voy a bajar todo un poquito, ¿vale? Mira, vamos, a ver.
Ahí ya veis el mapa. Hola, ¿qué tal? Estoy en el limbo, en mitad de la nada. Pero ahí ya lo veis todo. Haciendo los dibujos para el remake. LOL. Nice, lobo. ¿De qué trata el juego? Darnes, te lo voy a intentar explicar un poco regular. Es el típico juego en que cada partida es diferente, ¿vale? Tú matas por una mazmorra, consigues objetos completamente aleatorios, te encuentras con monstruos o salas predeterminadas, pero completamente aleatorias, y luchas contra jefes. Y la misión es ir avanzando. Estos juegos son un puto vicio. No entiendo el porqué, pero vician que flipas. De hecho, dame un momento. Sí, un roguelike que se llama. Lo que pasa es que yo no sé. Un roguelike, vamos. Lo que pasa es que yo no me explico bien. También quiero ver que todo esté perfectito, perfectito. Creo que sí. Creo que todo está en su sitio, así que a jugar. ¿Estáis preparados para ver al mejor speedrunner de, no sé, del mundo? Al estilo Undertale. No tiene nada que ver con Undertale. Vale. Se me olvidaba, vale. Lee mi mensaje, también juega el DLC de Undertale. Pero Undertale no tiene, o sea, ¿bajo cuento tiene DLC? Porque yo creo que no, ¿no? Eres tomado, ya lo sé, Odey, bienvenido, crack. Soy remalardo. Corazoncito negro, corazoncito negro. Vale, no tengo bombas. ¡Ah, sí que tengo bombas! Vamos a dejar esto aquí, de momento. Turururum. ¡Ah! Tenía bastantes ganas de jugar, no os voy a mentir. La verdad es que me vició bastante el otro día. Vale. Fuera, 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 fuera. Además ya soy un profesional y un speedrunner. Temperance, bien. Te haré mis dibujos al menos, hombre, Mike. Ya con eso, yo ya, mil millones de gracias. ¡Ah! No, 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 no. Ibai, por favor, Ibai, Ibai, Ibai. Vale. Puedo mantener, que siempre estoy spameando yo el botón. Fuera, fuera, fuera. Perfectito, perfectito, perfectito. ¡Ah, por favor! Vale. Vale, hay otro que sigue afuera, fuera aquí. ¡Hostia! Joder, eso me pasa por quedarme empanado viendo el chat. Menos mal. Eso me pasa por quedarme empanado viendo el chat. Los desarrolladores de Isaac en el stream. Nah, sería una putísima locura ya. Iban matando niños de la Teletón, true. Jugadores de LOL. No, por favor, jugadores de LOL. A ver, Odey, lo he explicado antes, pero te lo intento. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me encierran! Te voy a explicar rápido, ¿vale? Son los roguelike, ¿vale? Son juegos que cada partida es diferente. En plan, tú avanzas por una mazmorra con objetos completamente aleatorios. Cuidado, cuidado, cuidado. Y no sé, te vas enfrentando a enemigos y como que te creas tu propia partida, ¿sabes? Me explico como el culo ahora, pero porque estoy focus derrotando jugadores de LOL. ¡Oh! Vale, ya está, sin mayor tipo de problema. Para adelante, corazoncito que no puedo pillar y ya estaría. Sí, más o menos así, Odey. Ah, esa es la sala del jefe. Más o menos así, para que te hagas una idea. Más o menos, sí que tiene razón. Arun, bienvenido, Kuraku. Ah, esta es la sala del principio, no había ido aquí a la derecha. Hemos enviado el trabajo, Pepe lo ha enviado esta tarde. El que había que enviar hoy, el de psicología, lo ha enviado Pepe, no te preocupes. Sí, está guapérrimo. Y cuando empieza a chetarme, cuando empieza a chetarme y ser el mejor jugador de Isaaco, nada de locos. ¡Hostia! Mucha mosca, mucha mosca, mucha mosca, mucha mosca. ¿Por qué? Por qué no cojo en la primera, Arun? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ua! Por cierto, Arun y Odey. Antes de bajar al piso, vale. Se va a subir 50 veces, ya lo sé. Arun y Odey, ahora que estáis vosotros aquí. Estaba pensando en que la semana que viene. La versión corta de Lenin. Entendible, Maximiliano. Estaba pensando, porque muchos me han dicho que habrá que jugar esto uno Minecraft, yo. O sea, ya, que ya va tocando, ¿no? Entonces, nos metemos a unos minijuegos, nosotros tres a jugar con gente del chat. ¿Qué os parece? Te cunde tener un escudo de vida azul en el primer piso, te cunde perder vida roja. Ok. Oye, esto será buena mierda, ¿no? Tiene pinta de que sí. Pues me ha encantado. Nice. Parece jugador de Flash. Ese guisaco, esto es la putísima. Una putísima maravilla dentro de los roguelike. No es malo, popa, a mí. ¡Ah! Tengo un amigo, tengo un amigo, tengo un amigo. Sí. Tengo un amigo, tengo un amigo. Ya no está solo. Ya no está solo, Isaaco. A ver, ¿yo por dónde no he ido? Aquí a la izquierda. Vale, aquí hay llaves, por si acaso. A ver, tengo dos bombas. Igual... El DLC de Isaac del Undertale. Pero no acabo de entenderlo muy bien, Farid. Uy, vaya. Va, queda igual que total, para pillar una llave. Ah, roca con cruz. Ah, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Pues mira, ya que estamos, ahí está. Nice. Dos por uno, dos por uno. Oferta, oferta, oferta. Oye, aquí abajo había algo. Ah, mira, habitación con llave aquí. Pues pa'lante. Igual no debería... Oh, soy gilipollas. Igual no debería haber hecho esto. Soy mongoloide increíble. Soy mongoloide increíble.
¡Oh! No tendría que haber hecho esto, soy mongolo. Bueno, pues nada, me haya vuelto. ¿Ah, en serio? Tiene un DLC de los personajes de Undertale. Pero, rollo... Que puedo ir con, no sé, con Sanes. Puedo ir con Sanes y hacer Dejate una gente en la sala de las llaves. ¡Ay, soy gilipollas! Joder, de verdad, soy mongolo. ¿No puedo pillarlo? Sí que puedo, ¿no? Vale, sí. El monte yoyos. Oye, es que no estoy yo muy entrado del tema de mods de aquí, ¿eh? ¡Bien, jefe! ¡Gemini! ¡Estoy preparado! Cuidado, que me viene watching. Nada, consiste en rodar. Vale, ¡ay! Golpea al bebé. Típico de Géminis. ¡True! Nah, típico de Géminis, no lo entenderías. El pinche niño. Sí, tío, un feto. Vale. Revienta. Isaac, revienta. ¡No! Feto engañado, feto enfadado. ¡Corre, Isaaco! Goes. Ahora leo lo tuyo, Arun. Ah, ya casi está el jefe. Oye, mi amigo está haciendo algo. ¡No! Por favor, no me golpees. Mierda, me ha dado un toque. ¡Ah! Al palo. Si es bomba por bomba y rompes rocas en el proceso, hazlo. De que te salga una trampilla guay. Ok. Mierda, ya no puedo pillar esto. Vacuna. La vacuna del Cockby. Papi. Espíritu de magia de super puta madre. Mesa droga, true. Buen ítem. Con esto ya tenemos potencia muscular. Y creo que no me dejo nada, así que me piro. Ok, Yodai, pues ya te avisaré por WhatsApp, ¿ok? Entendible, gracias, Yodai, por pasarte. No. El objetivo de hoy es, en esta run ya, porque sé que va a ser una run muy buena, pasármelo todo. Ya me he dejado un corazón azul, bien. Empezamos bien. ¡No! ¡Un jefe! Isaac versus, ¿cómo se llama esto en español? Gula, eso. Gula. O glotonería, yo qué sé. No, se abre todo el putísimo pecho, ¿eh? Me dispara el rayo del kebab que se ha comido hace 30 segundos. A la vaya estrella. Iba a ir rayos. Nah, simplemente iba a ir rayos. Mierda, no puedo pasar ahí. Ah, quiero oro. Iba a ir Terminator, ¿eh? El de la sala de jefe lo agarré, sí, ¿verdad? Coño, sí que voy chetado ahora, me los cargo a todos en un momento. Estoy chetadísimo. Nice. Están todos los personajes del DLC de Undertale. Le echaré un ojo, pues. Dios, qué rabia, de verdad, no poder coger corazones. Tú fuera aquí. Tengo 3 monedas, aún no me cunde abrir una tienda. Así que nada. Ibai, ya no necesito ir rayos. Hostia, vaya puta gilipollez. Pero qué bien. Qué bien pensado, Ibai rayos. Venga, por aquí nada. A la derechita. ¡Oh! ¡No! ¡No, por favor! Me he hecho daño con una caca. ¡Ah, me hice daño con una caca! Jugador de LOL, por favor, déjame en paz. Gracias. Corazoncito blanco. Lo cual no tengo ni puta idea de lo que es. Pero voy al boss ya. Que yo quiero investigar a Arun. ¡Ah, es verdad! ¡Aseguro demonio! Vamos, pues. ¡Monstruo! ¡Ah! Mi favorito. ¿Por qué? No lo sé. Me hace gracia el nombre. ¡Monstruo! Muerte, monstruo. ¡Ah! Creía que me pegaba, lo siento. Cuidado. Cuidadín. Ok. Monstruo. Venga, que está muertísimo este hombre. Morite. Ay, morite. Creía que me daba. Nice. Vale, demonio. ¡Oh! El demonio está en tu casa. Buen clip ese el otro día también, ¿eh? Cuando vayas por los jefes difíciles empiezan las apuestas. Ok. El corazón blanco, si te pasas al boss, tienes un corazón extra. No tengo corazón extra, ¿qué ha pasado aquí? Tun. Oye, no entiendo qué es esto, es un huevo masturbador de estos de látex. El objeto. Al siguiente piso con el cachito blanco ganas un corazón entero. ¡Ah! Si pillas todo lo ganas también sin necesidad de bajar al siguiente piso. ¡Oh, pues ya estaría! Épico. ¿Me saldría demonio? Sí. No quiero speedrun. Ah, sí, perdona, disculpa. ¡Speed up! ¡Oh! A mí dame mi carta. Todo es un speedrun. Vale, algo. Algo interesante aquí, algo interesante. Speedrun. Mira, me ves correr.
buenos, ambos. Pillo los dos porque me van a voy a pillar el de Satán. ¡Ah! Damaje. Yo no sé si pillar ese también, ¿eh? Prefiero ir así. Ambos. Hombre, dibujante, bienvenido, crack. ¡Mierda! Creía que podía volver a entrar. Soy mongolo. Creía que podía volver a entrar. No habéis visto nada. Oye, me he quedado raquítico, ¿eh? No habéis visto nada. Recordad que soy el mejor speedrunner. No habéis visto nada. ¡Ay, Isaac! No. Huevo de látex, no se parecía ese objeto. Me he dejado el mejor, tócate la polla. Que soy bueno con ganas, Soy bueno con ganas. ¡Ojo! La hoja del Animal Crossing, tú. Hoja del Animal Crossing, epicardo en verdad, Bueno, perfecto, para mí. Un break ball. ¿Veis? Es que la suerte está de mi lado. Pero estoy preparado para hacerme el mejor speedrun de la historia. Hoja Tanuki, true. Te quedas quieto. Te vuelves. ¿En serio? ¡Lul! ¡Isaac Furro! ¡Ah! ¡No! ¡Lleva la cola! ¡Isaac Furro! ¡No! ¡No, Isaac Furro! Oye, por cierto, el temperance, que no me acuerdo qué cojones es. Vale, si me quedo a FK eres invencible. Ok. Me gusta cómo suena. La verdad. ¡No, Isaac! ¿Qué te hiciste? ¡Oh! ¡Corazoncito latino para mí! ¡Nice! Vale, en plan, o sea, si me quedo así. Nada, de locos. Nada, soy buenísimo. Es del Mario, true. Del Mario. El primer Mario que se lo. Bueno, la hoja Tanuki antes del Land, ¿no? En el 3D World, 3D World. Corazoncito que no puedo pillar. F. No, se unió al Furmon. Oye, dibujante, que los furros vais a tener un mes ahora. Hostia, cuidado que el veneno es. En plan, el veneno. La sangre de estos bichos es venenosa, ¿eh? Y no sé por qué hay un culo ahí en el mitad. Hay un putísimo ano en mitad del de ahí. Que no me vas a explicar. En mitad de la sala. Ala, y tú también, para el gulag. Corazoncito que no puedo pillar, así que. Me salto para el futuro. Dígame. Tip. Vale, para arriba. Ah, por aquí ha estado. El demonio está en tu casa. Hostia, cuidado con los huesitos. Ok, mucho corazón. Hostia, estos bichos los odio, ¿eh? A estos bichos los odio con toda mi alma. Joder, es que no me entero de nada. Atrás y saco. Ok, dispara. Poco a poco. Debería quedarme. Ah, es que no me da tiempo a quedarme quieto aquí. Ok, entendible. A ver. Sida, hijo mío, Sida. No, el diablo anda suelto. A ver, un momento, ¿me has dicho? Si pones bomba y lo empujas, puedes mover objetos con la explosión. No acabo de entenderlo muy bien. En plan, yo puedo dejar una bomba y con la bomba puesta puedo empujar la bomba. ¿Es a lo que te refieres? A ver, un momentín. Ahí está. Muertísimo. Bueno, muérete ya. ¡Ah! Creía que me daba, ¿eh? ¿Pero dónde está? ¡Amigo! ¡Oh! ¡Ah, ya está, coño! ¡Qué pesado que es! Vale, y aquí tengo sala doradita. ¿Cubo de Kuma amarillo? Lo voy a pillar. Sale el corazón blanco. Ah, voy. Me. ¿Eso es que paso? Incluso mejor que de gamer, true, dibujante, true. Ya se ve quién gana, nada, locos. Pilla, pillo. No es malo, ya pillo, chicos. Seas. HP, speed down o me volví lento. Ah, bueno, si tengo suficiente velocidad, entonces bien. A ver, me habías dicho, ve al del corazón blanquito. Blanquito. Pero aquí, estos son pinchos, no son rocas. Arun. Son pinchitos. Ahora coges. ¿Sí? ¿Cojo? ¿Con quién? Venga, Arun. Necesito más rápidos, vale. Pones bomba enfrente de los dos pinchos. ¿Aquí o mirando recto? Y la empujas hacia adentro. Aquí, dices. Soy mongolo. ¿Y ahora qué hago? ¿Tendría que haberlo hecho con carrerilla? Vaya.
El speedrun de dormir, por supuesto. Yo lo hago todos los días. Sí, vale. Carrerilla, carrerilla, carrerilla. ¡Ah! ¡Uh! ¡De locos lo bueno que soy! ¡De locos lo bueno que soy! Ya está, ya está, ya está. Gracias por el consejo, chicos. Vaya puto fail más épico. Vale, ¿para qué puedo ir? Vale, para el futuro, para el futuro. Vale, un ano de estos. Oh, llavecita, perfecto. ¿Cómo estoy de monedas? Nah, 4, aún no me renta. Aún no me renta, no sale rentable. Oh, con 4 moneditas. Nopi, nopi, nopi. Llave dorada. Morite la peonza esta de sangre. Oro, 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 oro. ¿Eh? Oye, ¿por qué me cargo las rocas ahora con mi cabeza? No entiendo. ¿Desde cuándo puedo cargarme las rocas con mi cabeza? Muere, muere, muere. Oye, hostia, estos bichos tanquean que dan miedo, ¿eh? Ahí está. Cuidado. A eso me refería. ¡Ah, es el objeto que he pillado! Rage, may you be put in here. Pues muchas gracias. Por el tanuki. Bueno, vamos a suponer que es el tanuki. ¡Oh! Gusano de Chernóbil, ¿eh? Gusano de Chernóbil. Fuera de aquí, por favor. No me molestéis. No me molestéis, por favor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Woo! Es que soy rápido, ¿eh? Vale. Roca que ves, roca que rompes mesas. Ok. The Cumher. Creo que no me he dejado ninguna sala, ¿verdad? ¿Cómo miraba el mapa? No, esto es para mutear. ¡Oh! Da gusto ahora cargárselo todo, ¿eh? ¡Arrasamos! Ah, me he dejado la sala de desafío esa. ¿La hacemos o voy al jefe? ¿Hacemos la sala de desafío o me voy al jefe? ¿Qué debería hacer? Hace tiempo que no te he vuelto a ver, pero por el... Pero es por tema del estudio. Un saludo desde Colombia. Pues nada, Alejo, bienvenido de vuelta, crack. Un saludo a toda Colombia. Y desde Españita, por supuesto. Bienvenido, crack. Vale, espera, rompo todas las rocas. ¡Ah! ¡Qué fuerte que estoy, coño! Para, jefe. ¡Pip! ¡Oh! ¡Pip! ¡Pepe, pepe, pepe, pepe! Hostia, de verdad se está meando, ¿eh? O sea, literalmente su nombre. Literalmente se está meando. Tiene un aire a mí, ¿no os parece? Mierda. Cuidado, Pip. ¿Eh? No sé qué va a pasar, pero vale. Y además me han dado algo, lo cual, pues sí. Tienes razón. Ok, morite, boludo, morite, morite. ¡Ah, que viene el ojo por mí! Ah, mierda, he perdido... No, amigo, ¿dónde dejaste el ojo? A ver, por favor, que supongo que el pis me hará daño. Amigo, déjame. Muérete, Pip. ¡Ah! ¡Isaac, por Dios! ¿Pero quieres morirte ya? Pues como puto pesado de mierda. ¡Dios, de verdad, muérete! Pues ya estaría. Ese juego me traumé cuando era pequeño por su historia. Normal, Lefty, normal, bienvenido. ¡Oh! ¿Unas bragas? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Tengo que pillarlo sí o sí. Tengo que pillarlo 100%. Con tu amigo Franco, es buena persona, el Franco. True. Me pego las bragas, Solo da rango. ¡Ah! Solo da rango, pero ahora llevo efectivamente las tangas legendarias. Mucha gente puede decir que lleva las tangas legendarias, ¿eh? Yo sí. Era de mi madre. Chicos, pero avísame de esto antes, por Dios. Oye, ¿es cosa mía o hay más salas que antes? ¿O es cosa mía? ¿Qué está pasando aquí? ¡Hostia, un culo! Joder, Isaac, de verdad. ¡Isaac! ¡Eres subnormal! ¿Me pueden quitar más corazones ya? ¡Hoja de eucalipto! No sé lo que es esto, pero vale. Nada, dibujante, nos vemos, crack. Murió asfixiado. O sea, ¿está muerto? ¿De verdad? Gracias, dibujante, gracias. Coño, que me puedo cargar esto, que es verdad. May your future become balanced. Oye, ¿cuál debería pillar? ¿Cuál es el que más me renta esto? Porque no sé. ¡No, la moneda! Ahí sí. Perfecto. ¿Qué pasa con las setas? ¿Eh? ¿Qué está pasando? O sea, es que no sé qué hace el ítem que tengo.
En plan, pero parece que como que se le pega pegado en la boca, ¿no? Y le hace daño, lo cual es bien. Oh, mira, otra carta. Ítem multiplayer. ¿Qué hago con esto? Ah, puede hacerme daño, lul. Vale, pues entonces iré con cuidado con las setas mágicas. ¿Uso esta carta? ¡Tum! Vamos por aquí. Le lanza moco. ¡Ah, que es un puto moco! Por favor, déjenme en paz, 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 déjenme en paz. Por favor, yo solo soy buena gente, soy buena gente, de verdad. ¡Hala, pal gulag! Sí, úsala. No me acuerdo que multiplica esto, pero vale. Tonanitas bombas, ok. Pues puedo pillar la carta de antes. Si se justo en W34, seguramente sí. Temperance, ah, aquí estaría. ¿Qué? Ay, Dios, qué imbécil, que sí, que ya lo sé. Vale, abrimos puerta mágica. La cabeza de mi tío, no me lo puedo creer. ¿Lo pillo esto o qué? Nice, perfecto. Nice hat, gracias. ¿Esto es como mi propia torreta? Porque si es lo que creo que es, puede molar bastante, ¿eh? Ah, pues no. Creía que sería como una torreta en mi cabeza, ¿sabes? Como los enemigos de los que está sacado. ¡Ah, inmune a las explosiones! ¡De locos! O sea, en las explosiones, cualquier tipo de explosión no me hace daño. No, una absoluta barbaridad. ¡Ah, mierda, el gusano! ¡Dios, qué asco! ¡Eh, bichos! ¡Por favor, déjenme en paz! Fuera aquí. Oye, de verdad, soy gilipollas, tío. Soy gilipollas. ¿Cómo es de...? Los gusanos son mi debilidad. Vale, aquí no puedo hacer nada más. Los gusanos son mi debilidad. Lo mejor es la inmunidad. Normal. Normal, normal, normal. Tum. Va por aquí arriba. Y... pues no sé. Tenemos que se pega a pega a tres. True, 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 efectivamente. Vamos a ir por aquí. ¡No! ¡Lujuria! ¡Por favor, no me chingues el culo! ¡Por favor, lujuria, no me revientes el ano! ¡No! ¡No quiero que me... ¡No me quieres que me hagas un desgarre anal! ¡No me quites mi virginidad anal, por favor, lujuria! ¡Ah, pal gulag! ¡Pal gulag, pal gulag, pal gulag! Y ahora tengo otra vacuna contra el cockpit. Gracias. ¿Eh? No sé qué me ha dado. Algo venenoso, bien. Ah, es verdad, rompo rocas. Voy... ¡Pa, pa, pa! Nice. Nice, 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 nice. Estoy orgulloso de romper piedras. ¿Enseñas a drogarnos? ¿Es una pregunta o una afirmación? ¿Cuál de las dos cosas? Ah, mira, que hay más aquí. ¡Tun! Que sigue muy bien. Cofre. Las dos. La respuesta es, supongo, por desgracia. ¡Arañitas de mierda! ¡Ah, soy inmune, eh! ¿Ahora qué? Pues espérame a que te ataques y... Por favor, ¿podéis escapar ya? Literal, es que todas a la vez, ¿eh? ¡Ah! ¡Fulminar en segundos! ¡Ah, es que no llega al rango, tío! No llega al puto rango. Ahí está, perfecto. Joder, cuántas bombas hay en verdad. Si pillo tres jeringuillas me transformo en un... adicto al crack, ¿no? Supongo. Si pillo tres jeringas me convierto en un adicto a consumir crack, por lo que tengo entendido. Vaya pedazo de sprint que se marca la mierda. Mira, no sé cómo no me ha dado, pero gracias, Kade. De hecho, sí, lol. Que es verdad. Caca, 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 caca. La mierda dijo Nia, true. Nia. Bombita. ¿Esto qué es? Ah, esto es después del jefe. Pues vamos al jefe ya. Porque tengo 8 monedas, la tienda no me sale rentable aún. ¡Pobre escuela pública! Nah, literalmente yo cuando iba al cole. Yo cuando iba al cole. Baño de escuela pública. La puta seta me acaba de hacer daño. Y me la he comido sin querer porque yo no quería romperla. Gracias, seta. Un placer contar contigo. A eso me refería, pues qué mal timeado, tío. O sea, lo he hecho completamente sin querer. He tenido toda más suerte. A ver, al jefe, va. ¡Gordy! Gracias, Teta. Hostia, que tiene bichos ahora esto aquí. ¡Gruti, hijo de puta! Respect, amigo. ¿Esto no se muere? Vale, sí.
Ahora que ya tengo la zona limpia, a matar. Ah, es verdad que este bicho atacaba por donde salía su cara. ¡Oye, Isaac! ¡Estás mongolo! Nada, de locos. Nada, estoy muerto, ¿eh? ¿Cómo es posible que haya muerto aquí? No entiendo. Es que este no era el speedrun que queríamos. Se volverá meme de la grasa, puede ser. Nunca lo sabremos. ¡Ah! Por la espalda no dispara. Pum, juegas con el niño antivacunas. El niño antivacunas me mató. F. Bienvenido, Ángel. Oye, ¿qué hacemos? Nos metemos a otra cuñesada, copiamos otro personaje. Ahora es cuando viene, o sea, la de antes era la de prueba. A mí no me gusta, ok. Lazarus. Que estás de mierda, lo sé. A ver. Lazarus. Vamos a probar a Stombrico. Por favor, quiero que vuelvan a gritar, ya que estamos aquí. Vamos a probar a Lázaro, Lazarillo de Tormes. Qué putísimo temazo. O sea, mamá. Vers, hace directo ayer, Maximiliano. Vers, pasa, te había avisado para cosas sobre tu Freddy True. O sea, el por uno que tengo al lado es porque revivo. La idea es no pillar ningún corazón azul. ¿Para qué? ¿Para morir? ¿O cómo? A ver, un momentín. Y suicidarme. ¿Eh? Y lo cantas otro día cuando esté, porque ahora me voy a dormir por orden de la jefa. Pues entonces canjeámelo otro día y ya está, Ángel. Tan sencillo como eso. Si te lo tengo que cantar otro día, canjeámelo otro día y ya está. Cuidadín, ahí estaría. Entonces, ¿qué hago? ¿Me mato? O sea, me suicido. ¡Ya! ¡No! ¡Isaac! ¿Qué haces aquí, Isaac? Creía que éramos amigos. Aún no, cuando tú me digas, ¿eh? No, Isaac ha vuelto para vengarse de mí. No me lo puedo creer. Así que las píldoras te van a joder. Pues no me tomo píldoras. De hecho, no me las tomaba ya de antes. ¡Lázaro, por favor! ¡Lázaro de Tormes! Y se me pasa como ayer. Da igual, Ángel. Preferible que lo dejes para otro día y ya está. Vale, cuando hay corazones azules por el suelo, ¿vale? Mira, soy gilipollas, tío. Más gilipollas no puedo ser, de verdad. No entiendo. Más gilipollas no puedo ser. Es que no entiendo. A ver. Reacciona a Ruleta llevado de Fornite. No, gracias. No es algo que me llame especialmente la atención. Vale, rompo hogueras también. Ok. Ah, no tengo llave. No puedo abrir la puerta esa. ¡Jave! ¡Jave! ¡Ah! Que está abierta ya, pues gracias. Puedo ser el cura. Deja de morir, coño. Ya voy, Blackwolf, disculpa. ¡Ah! ¡Joder! ¡Soy Jesus ahora mismo! ¡Soy Cade! En Google me dio curiosidad. Ya lo he hecho bastantes veces. Vale, piedra con X. Aquí está. No tengo bombas. Me cachis. Me salgo cura, true. Lamento por que mi amigo muere con frijoles. No, lo lamento por el mensaje con mi amigo. ¿Esto va en serio, muere con frijoles? Rompe las cacas. ¿Dónde están las cacas? Soy secundario de Keyon, true. True, soy un personaje secundario de Keyon. ¿Dónde están las cacas? Ah, aquí están. Turu, turu, turururu. Os juro que no voy a volver, ¿eh? No voy a volver a morir. Nunca supe quién era Cade. Darnes, ¿esto va en serio? Poco épico. ¡Oh! ¡No, jugador de LOL, jugador de LOL, jugador de LOL! ¡Ah, Super Juan! ¡Super Juan! ¡Gracias por la redecita de 12, amigo! Muchas gracias de mi corazón por la redecita de 12. ¡Ole, ole, 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 ole! Bienvenidos a todos, personas maravillosas. Super Juan, te como el pito, amigo. Bienvenido, crack, gracias por la redecita. Lolvi, bienvenido, crack. ¿Desde cuándo eres calvo? Desde siempre. Nada, para eso estemos. Joder, muchas gracias, de verdad, eh. Muchas gracias, de verdad, amigo. Ah, la cofrecito para mí. Tun, tun, tun.
Un beso a toda la gente que ha traído el maravilloso persona de Super Juan. La pildorita que no voy a usar para nada, la verdad. Pero bueno, imagina llorar sobre cacas para romperlas, true. Ya que estamos, gracias por recordarme que tengo que romper cacas. Maravillosa persona, disculpa. A veces no me aclaro a hablar porque tengo déficit de atención y soy mongolo. A ver, ¿dónde tengo que ir ahora? Necesitamos un bombs arquis. No sé, o sea, necesitamos bombas. Eso 100%. 100% necesitamos bombas. Pero ahora vamos al jefe. ¿Esta noche quieres otro vaso y cum para dormir o de esta quieres leche? Un poco de cum no me vendría bien. Nada mal, Daniel. Bienvenido, crack. Tun, tun. YouTube negro, que es la página que se llama Pornhub. Sí, Lefty, yo estoy ahí también. ¿Larry Jr.? No me lo puedo creer. ¡Hostia, no! ¡Este jefe lo odio! No, odio a este jefe, que no... Joder. Es que los jefes que no tienen, un patrón de ataques, no lo aguanto, No lo aguanto. Nah, lo olvidé, locos. Larry, what are you doing? Nah, increíble. ¡Ah! ¡No, por favor! ¿Te parece a Miss Gamer, pero más joven? Sí, pues sí, me lo dicen constantemente, Purple Guy, bienvenido, crack. Me dicen constantemente, da gusto. ¡Que sigo apareciendo! ¡Qué puto asco, qué puto asco, qué puto asco, qué puto asco, qué puto asco! Por favor, Lazarillo de Tormes, por favor. Puedes golpear, por favor, Lázaro. Dios, 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 me he quedado atrapado con la mierda. Espera. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quieres dejar de correr tanto? ¡Ah, Lázaro! ¡Eres tontísimo, por Dios! Vale, 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 vale. Por favor, no vengas hacia aquí, no vengas hacia aquí. Es que, os juro, no aguanto a los jefes sin patrón. No aguanto a los jefes sin patrón, son mi debilidad. Son mi debilidad. Que no, no se viene... ¡Hostia! ¡Ah, no! Espera, no se viene F. Confíen, confíen, confíen. No se viene F. Estoy en el primer piso. ¡Vale, vale, igual sí! Lázaro, por Dios. Lázaro, por Dios, qué malo que eres, coño. O sea, para mango yo, para mango supremo yo. Paciencia, 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 paciencia. Paciencia, calmado, 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 calmado. Vale, uno menos, uno menos. No, no, chicos, chicos, tengan fe, tengan fe. Tengan fe, tengan fe, tengan fe. Vale. Venga, va, va, está dos pelotitas, dos pelotitas, dos pelotitas, dos pelotitas. No, 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 me quedo atrapado en mierda. Me quedo atrapado en mierda. ¡Ay, ay, ay, Lázaro, Lázaro, Lázaro! ¡Oye, de verdad! ¡Ah! ¡Qué asco de jefes! De verdad no los soporto, ¿eh? No los soporto, no los aguanto. Mira, corazones, corazones negros. No cojas nada. Super Juan GG, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Voy a decir que el juego es una caca porque hay cacas, true. Oye, pero pido... ¿Puedo pillar la carne? Suicídate en la hoguera. Ok. O sea, como sabemos que este tío revive, agarra un corazón. No. Sabemos que este tío muere y revive más fuerte. Así que, voy a morir en la hoguera. ¡Ay, no, Lázaro, por Dios! ¡Eres mongolo! ¡Que no, que estoy vivo! Jaja. La carne creo que mata. ¿En serio? Sin patrón odias el Zelda 1. Puede ser. Vale, ahora sí. Ahora he vuelto más fuerte que nunca. Qué grande, Lázaro. No mata. Damaje y vida, Naisu. Loxi, bienvenido. Creo que voy a pasarte. Ponna. Ahora para abajo, ¿no? Adiós. No, Lázaro ensangrentado. No me puedo creer. Buena run esta, ¿sí? Buena run. Pues nos lo vamos a pasar. Nos lo vamos a pasar 100%. Mira cómo sube el daño. 4.90, es que no me he dado cuenta de cuándo estaba antes. Con que solo hable con vocales e y consonantes. Entendible, tengo buen día. Oye, buenos tiempos cuando me hacían maldiciones, ¿eh? Por favor, por favor, por favor. Bien, 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 bien. Hace daño ahora. Ahora se nota bastante más gustoso esto. ¡Ey! Amigo, relax. Nice, otro corazoncito este. ¡Ey! ¿Puedo cambiar? Ah, no, porque no tengo bombas. ¿Esto es para cambiar el objeto aquí? Grita Álvaro. No, ya no grito Álvaro, que ya es un poco tarde. Espera, espero. A ver, siempre acabando de la frase con AR. Efectivamente, AR, no lo cojo. AR. Tranquilo, luego lo cojo. AR, espera bombas, espero, AR. No más putos Diglets blancos de estos de mi mierda con, yo qué sé, con problemas terminales.
Por favor, mosca, déjame en paz. Gracias. Entendible, tengo un buen día, entendible. Oh, 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 oh. ¿Dónde están los Diglets? Nah, increíble la Matrix. Increíble la Matrix. Vivimos en una sociedad. Por favor, moriros de una putísima vez. Por Dios, que os odio con toda mi alma. Os odio con toda mi alma. ¡Eres tontísimo! ¡Eres tontísimo! A ver, un momento, ahora os leo. Full focus para que no me quiten vida los putos bichos. Lázaro, Lázaro, Lázaro. De verdad, vale, uno menos. Otro menos. ¿Dónde salís? ¿Dónde salís, guachín? ¿Dónde salís? Aquí salís. Vale, y ya estaría perfecto. Perdón, ar, poco ar, cierto. Vale, pues para la izquierda. Siempre éramos pocos. Joder, es que no hay bombas. ¡No hay bombas! ¡Quiero bombas, por Dios! ¡Ah! ¡Bomba traidor cara! ¡Bomba traidor cara! Oye, pobrecitos estos bichos. En verdad, no vienen a por mí. Oye, buen sonido. ¡Ah! ¡Que ha abierto una! ¡Hostia, no me jodas! ¡Que ha abierto una puerta secreta sin saberlo! Bien, perfecto. Mucha pastilla, mucha droga. ¡Ah! ¡Súper secreta! Nah, soy buenísimo. Soy buenísimo, vale. ¿Qué hago con las pastillas? No cunde. Joder, pues vaya mierda de sala súper secreta. ¿Qué quieres que lea? Lo de... Uy, mierda, me he equivocado el botón. O sea, lo de que Daniel antes estaba cuando éramos pocos. Droguita, true. Tómalas todas. No, me han dicho que no las tome. Me voy. Adiós, tengo un buen día. ¡Ey! Tengo 100 de demonio, tú. Tengo 100 de demonio, igual me renta. Esos señores tengo ganas. ¿Cómo? Ahora ves a la dorada. Ah, es verdad que tengo bombas. Pero es que, si no arregla unos ganas. Pero antes me han dicho, uno, que Lázaro tiene muy mala suerte, entonces que no tomara pastillas ya, eso, para empezar. Y la segunda, no lo sé. Vale, entonces reviento esto. Tú. La última maldición. Pues no sé, cómo me va a pasar. Lo reviento de una. ¿Y el objeto lo pillo o qué? ¡Ah! ¡Bomba, bomba, bomba! ¡Jijijijiji! Pues... mala suerte. Pues no lo he reventado. Píalo. ¡Ah! ¡Que lo ha cambiado! No me había dado cuenta que... ¡Oh! Pero bueno, pero ¿qué es este? ¿Qué es este exceso de facha? ¿Qué es este exceso de facha? Mesado tiene que decir mi moto alpina derrapante, pero cambiando los focales por él. Me mete el pene de repente. Ok. Ahora las monedas. Ok. Ah, ahora las monedas hacen que mi daño suba. Vale. ¡No! ¡Pereza! Mi enemigo número uno. Pereza. Por favor, déjame en paz. Mucho perezoso, muy perezoso. Mucho perezoso, es que no sé hablar, tío. ¡No! Puto gusano de mierda. Cayó en mi trampa. ¡Ah, caí en tu genjutsu! ¡Sucio! Hay que decir que las peleas contra jefes suenan bastante bien, ¿eh? Sobre todo cuando empieza la parte motivante, están bastante guapérrimas. Ahora. Gusanito. ¡Muere! ¡Ah! ¡Spameable! Me saca yo en un genjutsu de ángel, true. ¡Oh! ¡Oro! ¡Da guardo! No sé qué hacía esta carta, la verdad, no me acuerdo. Pues nada, ángel, ¿qué hago para pasarte, crack? Sigo sin tener bombas. Ahórratelo. No, sí, ahora ahorrar dinero. Ahorrar dinero para reventar culos. Y aparte me guardo la carta también. Cuando cobre me compra Hollow Knight, que me ha gustado. Bien hecho, Daniel. Bien aprovechado la compra. Vale, nada más llegar al siguiente piso lo uso. Ok. Vale, es revela toda la mazmorra, vale. ¡Monstruo! ¡Ah! ¡Hola! Monstruo. ¡Oh! Tururún. Hay una bomba ahí escondida en una piedra. Oye, bueno, iba a preguntar por qué cojones me ha dado, pero muy bien. Me acabo de dar cuenta de que dejo rastro de sangre. No sé, me acabo de dar cuenta ahora mismo. Vale, full focus. Que sí, monstruo, que sigue muy bien.
Cuidado. Monstruo saltarín, monstruo saltarín. Ok, entendí, me tengo buen día. Spamming, spamming, spamming. ¡Morite, pelotudo! ¡Morite, la concha de la lora! ¡No, no, 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 no! ¡Para el gulag! Goku le gana, Goku le gana, sin duda. ¡Ey, la peluca del otro día! Nice. La peluca del otro día. Funda Pixelmon 2. Me shadow confirmado, no puedo creer. Es que cuando recibes daño en una sala, lo dejas. Se pasan por encima. Ah, LOL, ¿en serio? Shot speed damage up. No sé qué es esto, tengo miedo. Látigo masoquista. Oye, para mí sigue siendo una peluca. Para mí sigue siendo una peluca. Me, pasando, ¿no? No lo pilles. Además es por un corazón. Lo cual, pasando, ¿no? Creo que no me he dejado nada, así que... Ah, qué susto, digo, porque cojones no puedo bajar. Para abajo. Y ahora al revelamos Jaguardo. Ojo, referencia, así que... volan, pero sigue volando, van a cerrar ya. The World. Oh, tengo el mapa súper grande. Lo malo es que mi cámara ahora lo tapa a medias. No pasa nada. Oye, tengo a la izquierda la puerta del desafío. ¿Lo hago? Hago la... ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! Me viene de lujo esto. Sí, 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 señor. Sí, señor. Voy. MC sabe intentar vencer a Street Shift Chara. Y apostar en que tú no pensaremos que ganará. Algún día habrá que... Pensad qué tiempo tenemos de sobra por delante. Algún día habrá que jugárselo también. ¿Ah? Entendible. ¡No! ¡Gusanos, no! ¡Mi debilidad! ¡Mi debilidad! ¿Por qué? ¡Dejadme en paz, marranos! ¡Ah! ¡Sucio! ¡No! Con lo que odio a estos putos bichos. Que siempre me la tienen que puto liar. Vale, vale, vale. Por lo menos ahí muere, por lo menos ahí muere. Nos hemos quitado una encima ya, por lo menos. Vale, dos. Cuidado, cuidado, Lázaro, Lázaro, cuidado. Sí, 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 estoy aprovechando el bug, estoy usando el rastro, básicamente. Vale. Creía que había acabado ya por algún extraño motivo. Pero no, pero no, pero no. Cuidado, Lázaro, cuidado, cuidado, cuidado. Ok, 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 nice. Por aquí. Y ya estaría, ya está, ¿no? Perfecto, una batería que no me sirve para nada. Muchas gracias. No se le metieron una mechada, así es, Brandon. Por desgracia, me metió en el pito. Un Tampax a tu amigo. Sí que le hacía un poco de falta, sí. Tru, 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 tru. Cuidado que está aquí el cara rojas. Le hacía un poco, le hacía una ligera compresa a nuestro amigo Lázaro. Pero ya está arreglado, ya está arreglado. Mira, ya ha dejado de sangrar. Mentira, a volver a sangrar porque soy mongolo. Corazoncito que no puedo pillar. ¡No! No sé cómo debería entrar a esas salas. Vale, lo tendré en cuenta. En plan, no es que yo suela entrar. Lázaro subnormal. No es que yo suela entrar, pero la verdad es que tenía ganas. Bombita. Lázaro menstruador. Nuestro amigo Lázaro está pasando, aparte de por su increíble retraso mental y lo puto malo que soy. Es increíble lo puto malo que soy en este juego. Está pasando por una mala racha, ¿eh? Ahora ya está. Vamos a por el cofre de antes, ¿dónde está? Dije que me salió para golar, no golar. IQ igual 68, efectivamente. Soy bien para sufrir mientras te veo. Pues bienvenido, mayor eso. Bomba por el cofre, pero ¿cómo que por el cofre? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Y a dónde tiro la bomba? Por el golan, por camarán, por fornite. True. True, true, true. Antes. Pero. ¡Ah! ¡Que hay un cofre aquí! Que no lo había visto, ¿eh? No lo había visto, te lo juro. ¡Vamos! Sí. ¿Qué he perdido? No lo sé, me da igual. No cunde. ¡Hala! Ahí te quedas, crack. Nos vemos. Dispara, pues. ¡Ah! Que tengo que pulsar el botón, que soy mongolo. Vale. Soy increíble, de verdad. Soy increíble. No.
Ahora. ¡Hum! ¡Hum! ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí a la derecha? ¡Ah, qué guay! ¡Felicidades! ¡Me sale el tutorial! ¡Ah! ¡Muchas gracias, Daniel, la puta madre! ¡Perfecto, perfecto, 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 perfecto! ¡Oye, no puedo pasar! ¿Qué? ¡Ah, coño, hay un barril! ¡Disculpad! No tenía ni puta idea, la verdad. Disculpen las molestias, es que no lo sabía. Mucho dinero, ¿eh? ¡Soy... ¡Oh! ¡Un orto que dispara! Nah, increíble. Por aquí, por favor. Nice. Juas. No eres muy listo, no, la verdad es que no. La verdad es que no. ¿Qué es esto? Porque parece un perro degollado. Yo que no lo he jugado, lo vi antes que pensaba, soy mongolo. Puff pa' mí. Ok, más lágrimas, perfecto. Sí, 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 eso lo hemos hecho, Rosalba, eso lo hemos hecho. Para arriba. Pero usa el trinquet. ¿Pero qué es el trinquet? ¡Ojo, qué guapo! ¡Que mis lágrimas se separan! ¡Lul! ¡Qué guapo esto! ¡Ey! Pues esto me irá bastante bien a mí, que soy un puto banco de mierda. Es que no sé qué pillaba antes. Ainz, bienvenido. Foxy saca tus skills. A ver, no sé yo cuánto verídico será eso, la verdad. Me parecería un poco extraño, pero bueno. ¡Ah! Y has dejado. Ah, espérate. Que he dejado algo. ¿Yo qué he dejado? La cosa blanca, plana. ¿Ah? Ah, da igual, si me has dicho que no merece la pena, ahí se queda. Y ya estaría. Turun. Vale, tienda que no me interesa. Y esto es jefe. No sé. Pero mola, pero si no merece la pena, ¿para qué? Voy a jefe, va. Al jefe ya estaría. Recordad que esto es un speedrun profesional, ¿vale? ¡Chup! ¡No! Chup, la puta madre, te odio. Te odio, Chup. Bueno, más que odiarte a ti, odio a tus hijos. ¿Para qué mentirnos? Pero con este power up igual me los quito de encima fácil. Buen power up, creo que es de mis favoritos hasta ahora. De los que he visto. Me quita muchos problemas. El hecho de que prácticamente pueda dar en todos los lados. No os voy a mentir. Para mirarlo, va, paso. Recuerda que es un speedrun, Arun. Tengo que ser rápido como el viento. ¡Chupa el gulag, amigo! Pues muchas gracias. Pues manda un tacón. ¿Qué hago con ello? Cuando tienes 3 millones de euros y vas al casino a doblar tu dinero, pero eres mesado. Ese compa ya está muerto, true. F no merece la pena. Pues para abajo. No, Ángel. ¿Ángel qué? El tacón de mi tía. El tacón de mi tía. Rango. Ah, pues bien. Mom's Hills. ¿Qué wea? ¿No ha empezado? ¿A qué te refieres, Sinaru? Bienvenido, crack. Pues para abajo. Tuan. Es como yo, se viste de chica y, y se ríen de él. Buah, literalmente yo, amiga. Me se ha olvidado la humildad. Así es. Por desgracia, a Meshaw se le pasó la humildad. Oye, tengo a la derecha a la zona de juegos, ¿qué hago? Isaac puta raqueño. Mierda. Vale, ¿qué tengo que hacer? Qué rabia se te pasó la juventud. Sí, ya estoy en mis 30 años, Ainz, no te voy a mentir. Estoy en mis 30 años. ¿Para cuándo la apuesta? Pues si queréis apuesta ya, le digo a Maximiliano. Maximiliano, siguiente jefe, apuesta, que la gente tiene ganas de jugar. Lo que tú prefieras, Sinaru, lo que tú veas más rentable. Máquina, corazón por orito. Corazón por orito. ¡Ay, no! Me desangro. Así aumento el daño. Eso de recortar la barba. True. Seguramente mañana me la recorto un poquito. Ya está, me puedo ir ya. Yo quiero jugar con tus sentimientos. ¡Otra! ¡Le doy otra! Tú ves hacia el VIP. Bueno, si tú quieres verla así. Nice. Vale, pues una más y a correr.
¿Qué es esto? ¿Por qué me ha dado una bolsa de sangre? ¿Del hospital? No entiendo muy bien, pero gracias. ¿De qué se trata el juego? Es, básicamente, no me estás viendo, aquí está. Es un roguelike, ¿no? Es, básicamente, cada partida es diferente. Porque se crea una mazmorra aleatoria con salas diferentes donde hay ciertos enemigos y vas consiguiendo objetos pasando por salas y pasando del juego. A mí me decían bastante, la verdad. Si le das al espacio te da daño, pero te dará monedas. Vale, o sea que ahora mismo me mata. ¡Oh! ¡Mucha araña! Cuidado, ¿eh? Aquí está el diablo. Vale, cuando tenga vida roja, hazlo, ¿ok? Nice. No lo voy a hacer aún, no me la quiero jugar, espera un momento. Antes no tenía la puesta, sabes lo que así no tienen, true. Poca humildad. ¡Eh, gusano negro! Poca humildad, ahora se volvieron ludópatas. En fin, se volvieron ludópatas. No, aún no. Joder, si pudiera volar, tío. Es que además solo tengo una bomba. ¡Ah, mosquita roja! Ah, mira, ya ha muerto, pues muchas gracias. Al gulag. ¡Eh, una seta! El gusano del negro de WhatsApp, true. Nah, qué gran gusano, ¿verdad? Y peta a dos canijos. Nos hacemos una doble kill. Oye, ¿me pilló la seta esta o qué? No es una Z, es una H. ¿Qué? Bueno, yo de momento la dejo ahí. ¿Quién es más alto? ¿Tu hombre vaca? Vale, la pillo. Tenemos más o menos la misma altura, Maximiliano. En plan, no sabía decirte cuál de los dos es más alto porque tenemos la misma altura. O sea, no te lo puede decir Arun. ¿No, Arun? Bueno, que sí, que tú. Pero entre David y yo. Vale, mato a dos niños pequeños, ¿no? Chicos, aquí ponemos siempre vuestra humildad. El del medio va a morir igual. Ahora, el del medio va a morir igual. Matamos al blanco o a la persona de color. ¿Seréis racistas o no? Izquierda y medio de Arun. Ok, a los tres, vale. Me parece bien. Se pone en prueba vuestra humildad. Blanco, pues blanco. Hasta la próxima. ¿Puedo matar al... El negro cunde? Bueno, pero de momento nada. Me piro, no lo mato a este. ¿Lo mato también? ¡Sí! 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 ¡Oh! Muerte y destrucción. A mí. Y quiero ser parte del chat. No, Thanatos, no. La máquina, la rompo igual, ¿eh? Hostia, pero si está el Super Meat Boy en la pared. Racismo, true. Lo siento. Mato a la máquina, ¿eh? ¡Oh! Nice. Y ahora me quito un corazón. Me quito medio corazón ya que estamos. ¿O qué? Me quito medio corazón ya que estamos. Vale. Ok. Hostia, voy chutadísimo, Voy chutadísimo ahora mismo. ¿Por qué me ha quitado vida? ¿Qué pasa? ¿Por qué explota? ¿Que alguien me explica qué acaba de suceder aquí? No entiendo qué acaba de suceder. Pero acabo de perder un montón de vida. Verdadera equidad de género, true. Nah, simplemente yo soy la igualdad, chicos. Hay algún punto en que yo soy la igualdad. Ah, las negras explotan. Eso no lo sabía. Bueno, acabo aquí, chicos. Hola. Tenemos el Omnitrix o una caja. Buenardo, nice. Toxic Splash Damage. Ahora soy radioactivo. Enzo, bienvenido, crack. Gracias por pasarte. El Omnitrix, true. Ahora soy radioactivo. Gracias, Omnitrix. ¡Hostia, qué guapo! ¡Lul! Oye, espero no morir, Me está gustando esta run. Bombita. De la vida llevo muy especial. Tú. ¿Debería ir a la tienda a ver si hay Omnitrix, obvio? Sí. No entres. Es que quiero... ¡No! Quiero corazón. Guarda las monedas, ya. ¡Hostia! ¡Ah, míralo! Pues ya estaría. Sin ningún tipo de problema. ¡No!
¡Me cago en Dios! ¡Os odio, marranos! Menos mal que estoy rodísimo y os voy a reventar el ano. ¡Ah! Cuando soy el más rápido no podéis pegarme, ¿eh? Cuando soy el más rápido no podéis pegarme. Dios, qué bueno que soy, es increíble. Speedrun, speedrun, speedrun. Buah, increíble, esto ha sido una putísima locura, ¿eh? Cuidado con eso, vale, vale, vale. Es verdad, podría haberme... Ah, podría haberme metido la jeringuilla, es verdad. Ah, tengo que pensar más así. Me he salido en dos pasos, música de perder. Sí, la verdad es que soy un poco poca chancla. Esperemos tener suerte. Me he salido mutante, sí. ¿Sexo? Por favor, dejad de cagaros. Gracias. Muerte, 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 muerte. Hasta la próxima. ¿Boss fight o qué? Ghost boss fight. Cada moneda, vale, eso me he dado cuenta. ¡No, Gurdi, cabrón! ¡Te odio! ¡Gurdi sucio, marrano! ¡Ah! ¡Gurdi! ¡Turururu! No me dispares, Gurdi. Para el gulag. Chicos, admin concentrado. Admin concentrado ahora mismo. Admin concentrado. ¡Vamos, Lázaro! ¡Demuestra lo que estás hecho! ¡Demuestra lo que estás hecho, Lázaro! O sea que puedo ir por detrás, ¿no? Nada, está muertísimo este hombre ya. Que sí, para el gulag, para el gulag, amigo. ¡Ah! ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió, amigo? ¿Eh? ¿Pero eso es el diablo o es Jesús? ¿Ha venido el diablo o Jesús? ¿Sexo? ¿Escuché sexo? Puede ser. Vale. Ahora mismo se es mesa Wintru. Vale, mesado, vale. Splish, splash, opinionistras, yes, 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 yes. Vale, vamos a hacer algo gracioso. Entra. Espérate, antes. Me pincho dos veces y me curo con el corazón. ¿Qué te parece? O tienes otro plan en mente? Y segundo, ¿qué es esta bolsa que tengo aquí delante mía? Corazón antes. No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me pincho, vale. Entonces, ¿qué hago? Ya venció al jefe, ¿true? Efectivamente. Gracias, chicos, gracias. Es que soy buenísimo. Corazón y entra. Pero si no puedo pillar el corazón, ¿qué dices? Este corazón negro. Entro. ¡Oh! ¿Estoy viendo a Cade? Mira, chicos, poca broma. Tenemos a la izquierda la Biblia que guionista. Tenemos, espera, tenemos a la izquierda. Quiero coger la Biblia que guionista. Quiero coger la Biblia que guionista. Quiero coger la Biblia que guionista. Chilópata, soy peligroso. ¿Qué corazón? Ignorar una alguna vez. Mesado, no. El corazón, ¿solo me va a dejar pillar una cosa? Es que está la Biblia que guionista, ¿eh? ¿Solo puedo pillar una cosa? Que quiero pillar las dos, ¿eh? La Biblia de Keyon tienta mucho. ¡Por favor! Maximiliano. Maximiliano. Quiero ahora mismo una encuesta. Quiero ahora mismo una encuesta. ¿Biblia guionista o corazón de fuego? Tienta, ¿eh? Tienta mucho, ¿eh? Es el segundo mejor ítem del juego. ¡Pero la Biblia guionista! Me está dando... No sale nunca. Chicos, ¿Keyon o la mejor rune jamás speedruneada? Esto es muy complicado, ¿eh? Por favor, ni una encuesta. Que yo no que sea random. ¿Quieres ganar esta rune o no, Mesa? Responde. Quiero ganar. Y si lo agarras, acabas de... Y si lo agarras... Si no lo agarras, acabas de condenar la partida. Ok. Ok, ok, ok. ¡Ah, es puesto que se pueda votar con puntos! ¡Sois unos sucios! ¿Qué es que hay una parte de un anime? Nuestra religión. Nuestra religión. Y por eso tengo el bajo de Akiyama mío ahí atrás. Sois unos corruptos. El corazón. Chicos, debería coger el corazón. Pero es que el corazón me puede dar la partida. El corazón me puede dar la partida, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. Ojo, 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 ¿eh? Votación, votación. La Biblia solo te da alas en una sala, solo eso. Mesa, no voy a saber si tienen mucho tiempo. Ya se me acabaron los puntos, me rindo. Entonces ha ganado corazón. Chicos, la encuesta es que ha ganado. La encuesta que ha ganado corazón. Vosotros habéis pagado. ¿Queréis que traicione medianamente a Keyon?
Lo entiendo. ¿Queréis ver cómo me speedruneo el mejor juego de la historia? Entonces, acepto coger la cosa random. Traicionarás a Keyon, ¿qué vale más? ¿Keyon o la partida? Vale más lo que elige el chat. Para mí vale más Keyon, y lo sabéis. Pero la gente sabe, dice que el corazón es muy importante y está pagando por ello. Mío te está mirando. No me digas eso. No me digas eso, Thanatos, no me digas eso, de verdad. No me digáis eso, chicos, de verdad, no me digáis eso. No me digáis eso, de verdad, no me digáis eso. Chicos, entended que ha ganado. Entended, te está mirando muy feo. No, por favor, no. No, por favor, mi esquizofrenia. No, por favor, mi esquizofrenia. Va a ser tirada mío. Maximiliano, no puedo hacer nada si ha ganado el chat. Antes que yo va la democracia. Antes que yo va el chat. ¡No! ¡No! No me van a dejar. Van a estar a mi lado, no me van a dejar. Pero hay que entender que ha ganado la democracia. Y luego ha perdido 3.000 puntos. Vas a morir. Chicos, entended que ha ganado la democracia. ¡Chicos! ¡Esto está siendo demasiado duro para mí! Por favor, entendedlo. Por una vez, ha ganado la democracia. No, por una vez no puedo mirar por mí. Chicos, si mirara por mí, iría con Keyon a full. Pero por una vez, el chat está por encima mía, chicos. Entre más rápido lo hagas, más rápido dejarás de sufrir. No quiero saber nada. Esto sería demasiado doloroso para mí. ¡No! ¡He traicionado! Estoy dentro. ¡No he traicionado! ¡No! ¡El chat! Habéis sido vosotros. No, habéis sido vosotros. Culpa vuestra. Ahora tienes más daño y eres más mamado. Sí, ya he visto que me ha dado 11 de daño. Tú haces caso, sí. Es lo que ha sido en la votación. Es lo que sería una votación. Yo no puedo hacer nada. Si no estoy haciendo nada. No puedo pegarme más, ¿eh? Perfecto. ¡No! ¡No me han abandonado! ¿Vale? ¿Cojo la puta bolsa? No. ¿Qué cojones es esto? Pastillas. Pinches delicados, eso no es que si fuera que yo no me tenía una cruz tendría un bajo. ¡True! No era la verdadera Biblia que guionista. ¿Cómo que son teledirigidos? No era la verdadera Biblia que guionista. Sois unos lloricas. No era. Me voy, adiós. No era la verdadera. Lobo tiene razón. Candy. Ah, bien. Voy a llevar a las profundidades. Te voy a ser menos manco. Ya era hora. Era un falso ídolo. True. No era la verdadera Biblia que guionista. No era. Mierda, ahora no tengo bombas. Pero tengo llave. ¿Te voy a ir a la izquierda? Mentiroso, Thanatos. Que no. Thanatos, estás ciego. ¡Hostia! ¡Que me los one-shoteo! ¿Qué es esto? ¿Que me los one-shoteo? Oye, muchas bombas. Debería ir, ¿no? No la dieron el dinero. Chicos, Maximiliano, ¿puedes devolver los puntos? Pogo. Chiclink. Pop. Ahora lo da Maximiliano, no te preocupes. Uy, no, aquí no. ¿Lo hago o no? Es que estoy mamadísimo, pero no sé si hacerlo o qué. La verdad. Vamos. ¡No, un cabeza de gato, no! ¡Ah! Mm-mm.
No sé muy bien qué está pasando, pero muy bien. LOL, sí que es verdad que es teledirigido. Las bombitas son teledirigidas, tú. One shoteable. LOL de locos. One shoteable. ¡Ah! Vale, estos son de los que tengo que golpear por detrás. Ok. ¿Esta es la hostia también? La mejor speedrun de la historia. Vale, ¿esto qué es? La mejor speedrun de la historia. Me gasté las primeras 1000 caqueras porque no me di cuenta que estaba tocando lo de Keyon. Y luego haré 2000 para contrarrestarme a mí mismo. Porque no me di cuenta que estaba tocando lo de Keyon. No me entero de nada, lobo. Vale, Mesado. Cuando entres en una sala, úsalo. Aprieta espacio, vale. Siguiente pelea de voz para apostar, vale. Cuando entre en una sala, aprieto espacio. Si no me dan droga, me suicido. A ver si hay alguna piedra con cruz. Creo que no. Úsale la sangre alguna vez. Nada, ya me da igual. Bueno, es verdad. Voy a... Espera, uso la sangre dos veces. Mira. Uso la sangre. Una. Y otra. ¡Oh! Y ya está. Media vuelta. Vale, y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer con esto? Cuando entre en una sala lo uso. ¿Para qué? No lo sé muy bien. No, cuando entre en una sala lo uso. Entra. ¿Pero entra a dónde? Por cierto, pillo el cofre de la derecha. Y si ves enemigos, úsalo, ¿vale? Pillo el cofre de la derecha ya que estoy. 20-20 de daño. Tengo que ser ahora el mejor puto jugador de este juego. El mejor. Sí, venga, va. Tú. ¡Oh! Mierda. Justice. Miyu Find Enlightenment. No sé cuál es mejor, ¿eh? 3000 puntos porque estaba votando por Killian muchas veces, pero. Porque tenía seleccionado por error. Y luego, para contrarrestar el hecho de que gasté 1000 caqueras, tuve que gastar 2000 en votar por el corazón. Lul. Justice, uso Justice. Lo uso, pues. El poder de la justicia. Lul. Oye, me estoy chetando a un nivel que ni siquiera yo entiendo, ¿eh? Mierda, lo he hecho al revés, Rosvaldo. Lo he hecho al revés. No pasa nada, no pasa nada. Era un falso ídolo. Era un engaño del demonio. No era la verdadera Biblia keyonista. Era un engaño de Satán para hacernos creer que era, pero en verdad reventarnos el ano. Lo uso ahora. What the fuck. Ok, chetadísimo, ¿no? ¡Una locura! Oye, absoluta barbaridad, de verdad. Bastante bien, literalmente. Recarga de una sala. Literalmente me reviento toda la sala. Me saldrá la de verdad. No, Thanatos. Te ha engañado el demonio, Thanatos, están jugando con tu mente. No era la de verdad. Te ha mentido el demonio. LOL. Lolazo. Úsalo cada sala, vale. Tutu, hasta la próxima. Oye, de verdad, Tutu, adiós. Dios, qué puto gusto que era. Que era pasarse el juego así, Qué puto gusto que era pasarse el juego así. Por eso tengo que ir ahora. Aquí a la derecha, quizás. Más moneditas. ¿Y alguna piedra con X? Creo que no. Mola mucho, Santiago. Bienvenido, crack. ¿Llevo al cofre? Exploto, sí. Vamos a ir. ¡Yuhu! ¡Ah, en medio! De verdad. Soy mongolo. ¡Ahí es perfecto! Perfecto. 99% a Arun, ¿eh? ¿Eh? ¿Ahí explica qué acaba de pasar? ¡Qué asco! Thanatos, tú también puedes hablar, ¿eh? Yo te dejo. Carita, miedo, terror. No lo agarres. Ok, hasta la próxima. Adiós. No lo agarro. Para vosotros. Hostia, y aún así me lo he comido, Espera, que puedo llegar ahí. Tú. Abajo, arriba, derecha. 404. Tengo miedo. Arriba, abajo. Tómalo. No.
Derecha. Pero no me entero de qué está pasando ahora mismo. Turururu. No es malo. Ok, para mí. Effect not found, true. ¿Qué coño hacía 404? No sé. Hasta la próxima. Ahí está. Y ahora por dónde voy, derecha. ¡Caca, caca, 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 caca! Ya estaría. Oh, monedita, monedita, monedita y sala guay. ¡Hostia! Cuidado con esto, ¿eh? Esto tiene pinta de pepino. Esto tiene pinta de pepino. ¿Qué coño? ¿También es rarísimo o qué? Oye, oye. ¿Estamos ante la mejor run de la historia? Con el cumpleaños activo, true. ¿Estamos ante la mejor run de la putísima historia? No entiendo nada. Derecha, izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda. Puto Aaron. Joder. Me voy a one-shotear salas ahora mismo. Ha llegado, ¿eh? Aprieta escape, me voy a guardar la semilla. A ver. ¿Os podéis guardar la semilla? LOL, es verdad. Sí que, sí que os podéis, sí que os podéis, LOL. Oye, ves, la mejor partida de la historia, ¿eh? Pues ahí la tenéis, ala, para vosotros. Turururun. Vale. Gracias, de nada. No me cuesta nada a mí, así que... ¿Qué me... ¿Por dónde me falta ir? Porque, ¿y dónde es cojones está el jefe? ¿Dónde pinches vergas está el jefe? ¿Arriba? ¡Ah, que está! ¡Que por aquí no he ido! ¡LOL! De verdad, esto es increíble, ¿eh? Esto es increíble. ¡Vuelve! ¿A dónde? Un momento, sí. Vuelvo. Atrás, estoy. Deja, te hace volar como puto drogata, ¿en serio? Dale el objeto más chillado de la historia. Daniel, no tengo ganas de suicidarme, gracias. Verás, entras en sala. Nice, sí, 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 sí. Otra más. ¿Qué es? ¿Apagar el fuego este o qué? Ah, hay piedras que brillan. ¿Qué es esto? No pusieron una apuesta. Venga, poned apuesta, poned apuesta. Venga, va, que aún no vamos al jefe. Porque hay piedras que brillan. Explótalas, ok. Tú... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estoy en un 2D ahora. Don't say lazy y mi perro hizo un quejido. Nah, Mike. Encima practicando con flauta, el don't say lazy. Absoluta barbaridad, Mike. ¿Puedes dejar de ser la mejor persona del mundo? ¿Qué es todo esto? ¡Borracho que estoy borracho! ¡Borracho que estoy borracho! ¡LOL! ¡El mercado negro! ¡Hostia! ¡Hostia! Me voy a pasar el puto juego ya, ¿eh? La batería del coche. Pío la batería, pues. Absoluta locura lo que está pasando aquí, ¿eh? Supongo que es la que estoy enfrente, ¿no? Esta que está encima mía, ¿true? Vende el riñón y compra la PS4. Me activo dos veces. ¿Me activo dos veces? ¿Para qué? Pero mi activo es el de veneno, ¿eh? ¡Ah, LOL! Para eso me activo dos veces. Ya está, me paso el juego. Me piro ya de aquí, ¿no? Isaac radioactivo, sí. Básicamente Isaac radioactivo. Vale, es lo que hace el objeto, ¿vale? Vale, 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 vale. Pues me voy de aquí. Hasta la próxima, muchas gracias. Oye, y por aquí voy a una puerta. ¿Ah? Y explota la otra por si acaso. Ah, tru, 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 tru. ¿Exploto la máquina o qué? Vale. Exploto esta, exploto esta. ¿No? Tun. ¿Quieren predicción? Nah, vale, pues me voy, adiós. Lo que pasa es que ¿por qué hay una trampilla hacia abajo? ¿A dónde me lleva? Vaya. Ah, pues vale, pues sí, muchas gracias. ¡Eh! ¿Quién es este hombre? Pues nada, oye. Buena sala, ¿eh? ¡Oh! Oye, ¿por qué no se mueren las moscas?
El mod no quiere. Nah, F, F, F. Pues nada, nos hemos quedado sin jefe. Dime, Arun, dime. ¿Qué? ¿Qué, Michael? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? No entiendo nada. Nice. He perdido una llave por haciendo el mongolo. Vas borrachísimo. Voy borrachísimo perdido, eh. Borrachísimo perdido ahora mismo. Es la mejor speedrun seguro que habéis visto en vuestra vida. La mejor. La mejor. Oh, mira, me anda otra vez. La semilla es esta, chicos. Para quien quiera que quiera esta putísima barbaridad de nivel, ahí lo tenéis. ¡Qué putísima barbaridad! Vamos a pasar el puto juego, ¿eh? Esto no es un puto juego. Vida real. El juego de no duras ni 5 minutos, ya ves. ¡Míralo! ¡Que ya está, tío! ¡Que ya está! ¡Que ni me he movido del puto sitio! Top 10 speedrunners a los cuales siempre le tiene miedo. Número 1. Tru. No, joder, si me hubiera tomado esto en serio como una speedrun de verdad, es que no entiendo nada. Ah, cofre con pinchos. Paso. Y tiende a la derecha. Nada, me da igual. Vale, una pregunta. ¿En la bolsita pillo el saquito? Oh, nice. Más monedas, pues nada. Más daño. Más daño y ya estaría. De esto está siendo, esta pared está siendo una putísima locura. ¿Qué putos cojones es todo esto? Jijiji, no puedo coger ninguno. Pues nada, y aquí está el jefe ya. Espera, voy a intentar chetarme más. Corazón negro, ¿debería pillar el corazón negro? Los corazones de tu hermana, true. La dorada. ¿La dorada dónde? ¿Dorada? ¿Dónde hay una dorada? Vuela. Ah, es verdad que puedo volar, tú. True. Nice. Y mira, me han devuelto la llave. Que he gastado sin querer, pero bueno. Ah, que busque la dorada, vale. Ahora vamos. Que total, con el buen speedrun que me estoy haciendo. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Un placer! Dios, que a mí me lo estoy pasando, ¿eh? ¡Ay! ¡Ah! ¡El puto botón! ¿Qué es esto? ¡Ayuda! ¿Qué es esto? ¡Ayuda, por favor! Es que voy tan... ¡Oh! La caca del WhatsApp. Increíble. Bueno, total, para un objeto de mierda que me sale no voy a llorar. No es malo. ¿Debería pillarlo entonces o no? ¿Más 5 bombas? Hombre, me da 5 bombas. ¿No? Supongo que solo por ello merece la pena pillarlo. Supongo. Toxic Blast. Muchas gracias. Turururun. ¿Y qué me falta por mirar? Ahí abajo nada. Y a la izquierda parece que tienda, ¿no? A ver, salita que hay aquí arriba. Entendible, tengo un buen día. ¿Hola? ¡Ah! ¡Qué puto susto, por Dios! ¡Qué puto susto, por Dios! No te quedes parado. No, ya me he dado cuenta ya. ¡Hostia! Ibai Rayo. A la polla estaría. Un placer, Ibai. La verdad es que me he salvado. Me he salvado por un pelo del culo, ¿eh? He tenido una suerte que no me la creo ni yo. Oye, porque estoy perdiendo poder. ¡Holandas! Hola, Maximana, bienvenido. Para el boss, hagan predicciones. Pero chicos, ¿de verdad creéis que puedo perder un boss ahora? ¡Hostia, que estamos ya en la mamá! Venga, toma, mamá, petit. ¡Ja, mira en la vida! ¡Ja! ¡Nada de locos!
Pues ya estaría. Oye, oye, que me han dado una lata de perro. ¿Qué hago ahora? Mamada, yo quería apostar todos mis puntos y llegar al VIP, mierda. Nah. Easy game, easy life. GG, easy bro, GG, easy. ¿Pido la lata de perrete o qué? Tun. ¡Uy! Una. Una piedra con X. LOL. Oye, ¿cuántas vidas tengo? ¡Ah, es vida! Oye, 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 estoy absolutamente borracho, ¿eh? Estoy absolutamente borracho. ¿Estás viendo mis vidas? Nada, de locos. Pues nada. Vamos a bajar por, no sé. El orto. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, se me cayó el pito! ¡Ay, no, por favor! Estamos en el útero. Perfecto. Útero 1. Nada, la verdad es que me daba nostalgia. Hacía mucho tiempo que no venía por aquí, ¿eh? Isaac, ¿estás preparado para reventar culos? Sí, sí, por la vagina de mamá, jiji. Por la vagina de mamá. ¡Hala, un placer! Esto es un abuso, de verdad. Esto es un abuso. El doble de daño, perfecto. Oye, el sonido ambiente es muy agradable, ¿no? Bastante agradable por lo que yo estoy viendo. Voy a abrir el cofre, ya que estoy. Pues mira. Joder, cómo revienta, ¿no? Pues otro corazoncito para mí. Muchas gracias. Que sí, que muy bien, nada, todos para el gulag. Felicidades, que me sudáis el pito. Me coméis el pito. Un placer. Vamos a hacer esto, ¿no? Oh, pues de super puta madre, Máximo, de super puta madre. Ya que estamos. Exacto, ese sonido. Sí, 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 buen sonido, ¿eh? Vamos a hacer, ya que estamos. ¿Qué es esto? Bueno, me da igual. No sé, me chupa tres huevos. Que sí, que felicidades, tío, que muy bien. ¡Ey, el demonio! El demonio me come el culo. Que sí, felicidades. Para tu puta casa. Bueno, pues ya estaría. No me sos sexual. True. No sé si cunde, mira. Total, para lo que me ha costado. Para lo que me ha costado. Literalmente me acabo de hacer a tres jefes en 15 segundos. Para lo que me ha costado. Ya ves, tú. Vaya putísima barbaridad, tío. Que sí, que muy bien. Pastillita. No, gracias. Ya comí, no, gracias. Me caí en el agujero, jiji. Con el poder que tiene le quedan perfectas las gafas, ya ves, ¿eh? Ya ves. Que me gustan las viejas que te atienden en su servicio de internet. Ajá. Esto no es un puto juego. Esto es real life. No hay ni dorada ni tienda. Ok, o sea que vamos a lo que vamos, ¿no? The real life. Que es speedrunear esto porque me chupa tres huevos. Ah, no puedo cogerlo. LeBron James Spirit. No, es que no puedo escuchar la música de la pelea, tío. Y tiene buena pinta. Porque me los hago en 3 segundos. En 3 segundos me lo hago todo el mundo. Jiji, hasta la próxima. Completo abuso, eh. Que sí, que ya hemos entendido. Que soy muy malo, qué miedo. Ay, qué malos que sois, por Dios. Ay, ay, ay. Miedo, terror, susto, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, ay, 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 ay. De verdad. Abuso de poder, ¿eh? Completamente abuso de poder. Ala, ya estaría. Challenge me, pues sí, gracias. No durarás ni 5 segundos en este jefe. No durarás ni 5 segundos con la zorra del Lázaro. Entrevista, ¿qué sientes en recomendados? Uy, estamos en recomendados, hola. Hola, ¿qué tal? Nada, pues se siente bien. Yo lo digo siempre, Naimer, bienvenido, crack. Da gusto que te recomienden. La verdad es que es un gustazo. Gracias, Twitch, por volver a poner en la pestañita de recomendados. Y gracias, Naimer, por el follow. Muchas gracias, hermano corazón. ¿Cómo se habla de que el cum del choque es muy fuerte, true? El choque. Ahora, voy a estar ya. ¿Qué puerta me queda por investigar? Porque no tengo ni putísima idea. Puerta. No sé dónde está, la verdad. ¿Qué me queda por investigar? ¿Arriba? No, pero arriba solo está la puerta que hace daño. ¿Qué me queda? Oye, ¿no hay sala de jefe aquí o qué?
¿Por aquí, izquierda? No, tampoco. Estoy un poco perdido, ¿eh? Sí, sí, pero no veo absolutamente nada. ¿Dónde tengo que ir? Esto no es un puto juego. Esto es the real life. Una sala en negro. Una sala en negro. ¿Aquí? ¿Aquí? No veo un cagao, ¿eh? ¡Cum! ¡Cumhead, por supuestísimo, Rosvaldo! Aquí solo apoyamos el cumhead. El cabeza cum. Como siempre, Julio. Pues estoy ciego, ¿eh? Ah, creo que ya tengo la que no he ido. Vale, creo que no he ido aquí. Ah, aquí era. Ah, por aquí es, por aquí es, por aquí es. Disculpen, disculpen. Por aquí es. ¡Que te calles, señora! Que muy bien. Por cierto, estas manos y estas... Y estas piernas es nuestra señora madre también. Pues para el jefe. Daddy Long Legs. ¿Qué? Oye, buen jefe, la verdad es que me ha costado un poco, no voy a mentir. Buen jefe, se me ha hecho un poco complicado, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. ¡Diablo! ¡Me meto al diablo! O sea, estoy mamadísimo ahora mismo. ¿Qué es esto? ¡Me regalan 3 cofres! Ah, pues muchas gracias. La verdad es que me los merezco. Vagina, jiji. Juega Jesús. Ábrelos, ok. De verdad todos son bombas alrededor cara. Ah, ¿no? ¡Jijijijiji! ¡Troleador cara, troleador cara! Oye, me ha dado un cable. No, no, no es un cable. Es la cola de gato que te pone, ¿sabes? En plan, la cola de Neko. Bueno, perfecto. ¿Curset? Ah, no sé, tú sabrás. A mí no me preguntes. Me salió el Rías y troleador cara, troleador cara, troleador cara. Troleador cara. Bueno, si salió el Rías yo no voy a poder agarrarla ya, seguro. Vale, pues para abajo. Speedrun. ¿Este es el final del juego ya? ¿Es esto lo último? Ja, 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 ja. El plural de furro, sí. Brandon lo ha resumido de la mejor manera posible. Plural de furro, true. Tu, tun, tun. Oh. Pues ya que estamos. ¿Por qué no? ¿Qué es eso? ¿Una pila? ¡Ah! ¡Aún queda! ¡Lol! ¿En serio? Creía que esto era el final ya. De locos, de locos. Cojones de mono depilado. Nada, simplemente poético. No sé lo que hace eso y ni sé si debería pillarlo, la verdad. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? De momento paso. Ya me decís. Tú, turu, turu, turu. Oye, ¿puedo tener más corazones, tío? ¡Ojo! Ok. Tú, tú. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Juju! Nah, pastilla. Lázaro, subnormal. Adiós. Ah, mierda. ¡Que me están haciendo daño! ¡Ayuda, que me golpean! Hacía 30.000 años. Hacía 30.000 años y no me hacían daño, ¿eh? ¡Ah! En este jefe no va a ser tan easy peasy. Ah, o sea que se viene lo jodido ya, ¿no? Se viene lo jodido. Ah, uso la carta. ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¿Quién me decía? ¿Quién me decía que no iba a ser tan difícil? ¡Qué jodido abuso, de verdad! ¡Qué jodido abuso! ¿Quién me decía que no iba a ser? Nah, esto es un abuso, ¿eh? Es un abuso esto. Pues nada. No, no, Maximiliano, me vas a comer los cojones. Tun. Y me mató un niño rata que me bailó. No, Lefty, lo siento, pues. Vale, abro esto, a ver qué pasa ahora. ¡Cinemática! ¡Peli, peli, 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 peli! No, Isaac, ¿qué hiciste? Buen culo, ¿eh?
¡Isaac se ha convertido en Goku! ¡Super Saiyajin! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Eden! ¿Hemos sacado a Goku? No me lo puedo creer. Easy game, easy life, easy world. Nah, easy, 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 easy. Nada de locos, increíble. Ole, ole, ole. Ole, 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 ole. El personaje que más mola, Lul. Maximiliano, no sé qué me estás hablando. Pero yo quería continuar con esta run. Yo quería continuar con esta run. Turururururun. En vez de unirte en el rato me estás random. Qué guay. Porque aún me quedan más jefes o esto ya es el final. Porque tú me habías dicho que aún me quedaban cosas, ¿no, Arun? En plan, ahora tendré más salas. Aún quedan más. Literalmente, me he cargado a mi madre. Me he cargado al corazón de mi madre. ¿Qué me queda? Cargarme al coño de mi madre. No entiendo, si no, no entiendo qué pasa aquí. Igual tengo que cargarme a Jesús. Igual tengo que cargarme a Dios, o si no, no entiendo. Dos pisos más. ¿Qué dices, tanto? ¿Dos pisos más? ¿Un piso más? Tres zonas especiales. Nah, está borracho. Gabriel, bienvenido, crack, ¿qué va a pasarte? Supongo que la gente que está del speedrun es de todas esas zonas, ¿no? Ah, Satán, lol. ¿Hacemos una run para probar a Eden y a ver hasta dónde llegamos o qué? Que aún nos queda una hora por delante de directación. Zack, bienvenido, crack. Turun, dun. ¿Le damos o qué? Nada, X de momento. Eden aleatoria, ¿sí? A ver dónde tengo a Eden. Aquí está. Ah, pero se está echando aleatorios también. Qué guapo, tío, el demonio y la mano de Dios. Épico. Vale, vamos a hacernos una run para chequear a Eden. ¿Cómo que tokens? ¡Es verdad! Se daña el cielo, Lul. Necesito tokens. Un token, una partida ganada. O sea que para desbloquear a Eden tengo que pasarme lo que me acabo de hacer, ¿no? Para seguir jugando con Eden. La 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 la. Vale. Pero da igual, ¿no? O sea, lo pruebo igual a Eden. Hacemos intento con Eden, solo para chequear a ver qué tal. Ah, vale, con dos personas me vale. Vamos a probar a Eden. La 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 la. Que es increíble lo duro que me pone el pito. Vale, sí, mataba el corazón, sí, efectivamente, eso me refería. Ojo, tengo electricidad estática, ¿eh? Y que es lo de arriba a la izquierda. Y Justice, ¿eh? No está mal. Sí, buen start, ¿eh? Buen start, en verdad. ¡Qué guay! Nice, nice, nice. Me gusta lo que veo, ¿eh? Ya me tengo mejor, ok. Y la cara rara para sacarla de un vídeo. Usa tu objeto en una sala nueva y dispara, ok. Aquí no, espérate. ¡De verdad! ¡De verdad es la referencia! ¡Soberana referencia! ¡Soberana referencia! Es el meme, true, true, Zack. True, uy, una seta. True, soberana la referencia, true. Slingshot. Entendí la referencia. Oye, cuidado que te pinchas, amigo. Pero, en plan, ¿el rayo me quita vida a mí? Haz enemigos canijos, Lul. ¿El super rayo de la muerte me quita vida? No, vale, entonces es que me han tocado y ya está porque soy mongolo. Ah, mierda, ahí había un corazón. Espérate un momento, voy a poner el corazón. Cum, 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 cum. Yo digo, sí. ¿Qué referencia me lo perdí? Básicamente, mira. Entra el boss, pero ya, pedazo de abusón. Y no consigo la skin de Digref. Lo entiendo, Luke, lo entiendo, mi amigo crack. Yo también quiero la skin de Digref. Dije que siempre estoy acá, y eso lo agradezco, Steve. Qué alto capo, qué alto capo. Un saludito desde el corazón. Espera un momento, quiero investigar un poco. Setas, tú. Ok, tu pal gulag.
Para el Gulag también. ¡Eh! Me ha salido una cargada ahí, ¿eh? Que sí, que muy bien. Ahora tenéis la referencia, ahora tenéis la referencia. Extraño a Felipo. Anteayer estaba, Felipo. Sí, claro, Steve, pregúntame. Mira, ¿eh? Es el que hace pequeño. Ah, vale. El tío es el que hace pequeño. ¿Quién me había preguntado la referencia? Ah, Brandon, mira esto, ¿eh? ¡Monstruo! ¡Tun! ¡Referencia! ¿Eh? ¡Miedo! ¡Estás probando la referencia! ¡Allá va! ¡Espera! ¡Ah! Nada, demasiado épica la referencia, ¿eh? Demasiado épica la referencia. ¡Turu! ¿Puedo hacer pequeños a los jefes? Ahora que lo pienso. Ok. Supongo que no, ¿no? ¡Mierda! Me ha dado porque soy mongolo. Me ha dado porque soy retrasado mental. ¡Ah! Oye, me ha quitado dos corazones. O sea, me ha contado como dos golpes. ¿O qué ha pasado ahí? ¡Venga, morite ya! ¡Ah! ¡Que me muero! ¡Ayuda! Que no quiero perder el token en esta gilipollas de run. ¡Venga! No llego. ¡Ah, no llego! ¡Ahí está, perfecto! ¡Otra vez la vacuna! ¡Nashe! Vacunita para mí. ¡Speedo and Magic! ¡Mongolo, sí soy! ¡Sí soy! ¡Oye, estoy teniendo buena suerte, eh! ¡Ah, este! Consigues una vista prehistoria mutada con armamento nuclear. Tiene regeneración, lanzarrayos por la boca. A una bomba nuclear, desayuno de radiación, mató a un monstruo de ingenio a tres cabezas, fue emitido posibles nucleares. Ya, Steve. Pero King Kong es un monkey. Sinceramente, yo no sé en qué team estaría. Por una parte, King Kong me hace mucha gracia. Sí, ahora eres más feo, efectivamente. King Kong me hace mucha gracia, pero es que Godzilla es demasiado épico. Ja, Pepe corriendo en pelotas. La mejor descripción que he visto nunca. Parece que no puedo hacer mucho aquí. ¡Ah, mira! Aquí puedo recuperar la bomba y hay X en la... Aquí, vale, espera. La vacuna para el cockpit, true. Oh, mira, perfecto, super puta madre. Nice, estoy conociendo ya cómo jugar con un verdadero profesional, eh. Estoy sabiendo ya cómo jugar con un verdadero profesional y speedrunner. Vamos para abajo. ¡Para abajo! Jaja, Pepe corriendo en pelotas. Gana el coreano pro gamer, true. Hijo. Basement. Vamos para la derecha. Arañita pelotuda. Que está muertísima. Hasta luego. Ahorita para mí. Turun. Que sí, que. Oh, que me dejes en paz, pesado. Qué guapo la electricidad, eh. Pero King Kong es un king. True. God, pero king. Ah. Vamos a entrar a la sala de la dorada. Lo del robot este me salió el otro día en la run. Y no me acuerdo qué era lo que hacía. Creo que lo pillé y que no era malo, así que. Con la que me quito parte del trabajo, llega al útero. Ah, pues puede ser. Puede ser una encuesta. Hostia, soy una aberración, ¿eh? Soy una aberración del diablo. Corazoncito, nice. ¡Oh! Y ya estaría. ¡Eh, chiquito! Personaje chiquito. Nice poto mesado, gracias. La verdad es que me esfuerzo en mantenerlo decentemente. ¡Ojo! Moneda negra, ¿eh? Vamos a apagar todo el fuego, ya que estamos. Esas enlatadas. Y me lo oye Nice, perdón. King Kong es un mono gigante con super fuerza que ha vivido por cientos de años y es tratado como una deidad en su isla. Godzilla es un lagarto. Buena manera también de ver las cosas. Sí, las piedras recargan la boca, sí, de eso me acuerdo. Espérate, porque por la izquierda no hemos ido. Y antes del jefe quiero intentar chetarme todo lo posible. Ya no eres el único que puede tirar rayitos, ¿eh? One-shoteado y pa'l gulag, crack. One-shoteado y pa'l gulag. Oye, el corazón este de melón, ¿qué es? Supongo que es un corazón y será algo bueno. Pero, ni idea, flaco. Efectivamente, es un corazón y es bueno. Oye, no es una mala run de momento tampoco, ¿eh? Estoy teniendo bastante suerte hoy. Con eso rompes el juego. ¿Qué es lo de Sackhead, por cierto? Sí, repro la mesada. Qué grande, Maxi. ¡Eh!
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué tanta gente? Y no puedo usar mi rayo del destino. ¡Ah! ¡Ey, el demonio! El demonio está en mi casa. Oye, ¿es cosa mía o me estoy reventando a los jefes en 3 segundos? No sé qué es esta nota, pero nada. Consejito. Consejito. Si pierdes te da cáncer, ok. Supongo que habrá que ganar otra vez. Vaya, por Dios, yo no quería, pero... ¿Pero qué es la nota esa? No pares de disparar. Vale, o sea, siempre manteniendo. Eran de menos vida. Ah, vale, entiendo, Maximiliano, entiendo. Y hace daño, ok. Oye, el ticket este... Esperad, porque esto es una speedrun, ya, es una speedrun, sería esta. ¿Cojo la pilla esto? ¿Qué cojones acabo de decir? ¿Cojo el ticket este o qué? Son monedas. ¿Estos son monedas? Ok. Nice. Pues nada, voy al diablo y me decís, a ver. Vale, tenemos. ¡Eh! ¡He visto algo! ¿Cómo lo sabía? Sois unos hijos de puta. Dejadme en paz. ¿Cómo sabía que había visto algo? ¡Eh! ¡Que me dejes, pesado! ¡Marrano! Vale, tenemos saco negro o, no sé, un cursor. Malos, pues vaya puta suerte de mierda, tío. Y encima me han hecho daño. No te épico. Tengo 14 monedas, voy a checar a la tienda. Ahora que no tengo el power up de oro es igual a dineros. Me voy a mimir, estamos solos ante el peligro ahora mismo, Nada, me voy a esperar. Alejo, muchas gracias por el follow, crack. En el siguiente piso sí que entramos a la tienda. Vamos para abajo. ¡Wup! Solo es ante el peligro, ¿Te lo imaginas? ¡No! Se quedó sin papel. Me pasa y no me gusta. Goes. Chiquito. Ok. Pero levanta, guachín. Steve, gracias por justito, crack. Vale. Ok. Ábrete. Ahí está. Bueno, no me hace falta el corazón, ahora sí vamos a pasar. ¿Cómo estás? Bastante bien, Alejo. Antes nos hemos hecho una run de locos. Y hemos desbloqueado a Aden y es con el que estamos jugando ahora. Turun. ¿Se llamaba Aden o Eden? Soy mongolo, no me acuerdo. Vale, a ver un momentín. Guachín. ¡Ah! Vale, perfecto. Va, una pata de oso, no entiendo. Perde. No. Henry, bienvenido, crack. Que producían más clips eran los de almas oscuras, ¿no? No lo sé. La verdad es que todo parece bastante. Todo da bastante con la tontería. Voy a pillar esto, aunque parece un condón usado. Pero. No tengo ni idea de lo que he pillado, así que. ¡Oh! ¡Que muy bien! ¡Pesaos! ¡Ah! Son chiquitos este piso. Nice. Vamos, mesa, vamos. Cuidado con el fuego. ¡Fuego! Eden, eso. ¿Cómo lo llamaba? ¿Aden? No sé, estoy borrachísimo. Vale, Justice of the Sun. Ah, espera, este creo que lo puedo usar ahora. Ah, vamos a traidor cara. Vale, y esto para mí. Ah, por fin aprendo a jugar solo. Agarra un condón usado, yo qué sé, tío. Yo qué sé, la vida y ya está. Ya, Gabriel, hay que ir con cuidado con ello. ¡Eh! Mira, un corazón. ¡Que me dejes! Oye, de verdad es que el hueso va muy rápido, Putos huesitos de mierda. Ah, huesito chiquito, ¿eh? ¿Y ahora qué? Cagaste, ¿Otro condón? ¡Pop, pop! Oye, pues no está mal, ¿no? Otro condón. Aden, yo sé Aden, sí. Que soy mongolo, ya está. Vamos a esperarnos. El condón con caca era mejor. Venga, va, luego pillamos el condón con caca otra vez. ¡Ey, aquí está el boss! Pero creo que me falta algún ítem épico. Voy a hacer la sala de duelo. Porque es muy largo. Ya, Alejo, a mí igual.
No es que la verdad es que lo he jugado poco tiempo, no sé, en total 5 o 6 horas de momento. Pero a mí me gusta también. Todo este tipo de juegos me gustan bastante, la verdad. Joder, vaya mierda de cofre. Me siento timado. Yo quería un objeto épico, no dos euros, una bomba y un cigarro y un chicle. Yo quería algo epicardo. No esta basura. Que te dejéis de llorar. A llorar a la llorería. Ok. Vení, guachín, vení. Me ha dado la puta mosca. Ah, que sigue aquí, tú. No la veía, estaba... ¡Ah, gusano! Gusano caca, gusano mierda. Pues pate, amigo. Joder, soy imbécil. Pues ya estaría. 5 días de sub. Poco épico. Siempre puedes volver a suscribirte, Maximiliano. Bicho chiquito. Ya voté que perdés. Ah, bueno, nunca se sabe. Otro gusano. Nunca se sabe qué sucederá en esta increíble y maravillosa run. Soy español, Alejo. Vale, no hay nada por aquí. Así que pasando. ¡Eh! ¡El hueso! ¡Pipipipipipipi! ¡Oh! ¡Pipipipipipipi! ¡Ah! ¡Esqueleto chiquito! ¡Ven aquí! Y para el gulag. ¿A qué te refieres, Gabriel, con Hollow Knight? Hollow Knight el miércoles. ¡Ah! ¡Al gulag! Hay piedra con X. Nada, pues pasando. Y vamos a entrar aquí. Si pierdo hasta ojos. No sé muy bien qué acabo de hacer, pero vale. Me cambiaré de Netflix CH a Twitch Prime, no flaco. Netflix no te da la oportunidad de suscribirte a un canal tan guay como este, ¿eh? Netflix no te da la oportunidad de suscribirte a un canal tan guay como este mensualmente. No sé, yo creo que no es algo que rente, la verdad. Yo creo que no rente, te lo doy cara. Oye, por cierto, ¿qué es el huevo ojo que pillabais, si alguien lo sabe? Sí, ahora tengo un tumor, ya me he dado cuenta, pero... Cuando tengo las ventajas del sub. No arregla, no puedes ser emote si no eres sub antes. ¡Cordy! Lo odio con toda mi alma a este hombre. Toma, Kamehameha. Turururu. Venga, que me da igual, Gurdi, amigo. Que me da igual. Cuidado, ah, mira, ahí están las moscas amigas mías. Y arañas, saco de todo ahora mismo, perfecto. Soy como tú, Gurdi. Soy como tú, un sucio bicho lleno de mierda. Me colmeo como Dame la guitarrita. Que sí, amigo, felicidades. Si me ha de moverse de un lado a otro, de un lado a otro. Es la estrategia, al final. Que felicidades, Gurdi. Vaya, hasta para el gulag. Y aún me tuve que comer otro golpe por mongolo. Hasta la próxima. Mucho rock and roll, qué buen temardo. ¿Me sale corrupto? Puede ser. Cuidador cara. Uy, me queda el tumor este de aquí. ¿Qué es esto? Crackjacks, ¿eh? Touch Fuzzy, get dizzy. Sí, efectivamente. I don't speak English, my friend. No sé si me he dejado algo, la verdad. Vamos a la siguiente sala. ¡Ya! Allá vamos. Cuan. Está más barato el Netflix. No seas gay y me quitas mod por no sub. Pero es que tú piensa, Netflix aquí son 15-16 dólares mensuales. El Netflix bien, ¿eh? Me quedo tan bien. Ok, luego lo veo tan atos. Si estás haciendo cosas bien, eso me alegra. Y el suscripción de Amazon Prime anual son 30 dólares al año. Si estamos hablando que con Netflix te roban 6 veces más. Al menos en España. No, mis últimos meses de Pornhub. No, se me acaba la suscripción a Pornhub. No. Ok, salita dorada. Mucho esqueleto. Ah, esqueleto chiquito. Vení. Vení, cagón, vení.
Ahora estaría. Y para adentro. ¡Otro tumor! Bien, me encantan los tumores. Mira, más vida, nice. ¿Qué pasa con las estadísticas? No vamos mal, ¿no? Entonces el primero es España, no Netflix. Ya, bueno, pero así es la vida, Brandon. Mira, ¿me puedes dar mod? Chicos, que... Hablando en serio ya, ser mod es algo muy, 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 muy difícil. Maximiliano lo ha conseguido porque se ha hecho un trabajo de putísima madre con todo, con Discord, con esto, ayudándome en general. Y por eso se lo he dado. Pero entended que el resto os tiene que pasar mucho tiempo o hay que curárselo mucho. Entonces ahora mismo Steve, sintiéndolo mucho, ahora mismo no. Por favor, déjame en paz. Te ganan por la seta esa debajo a la izquierda. ¿Cómo? Sí, efectivamente. Voy a ver X-Videos que es gratis. Nitro, pero me quiero comprar Amazon Prime. Pero Maximiliano, estás borracho. ¡Oh! Turururururu. Venga, 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 speedrun, speedrun. Vamos serios, Vamos serios. Jaja, mierda chiquita, mierda chiquita. Mierda chiquita, te piso. ¿Pero que me ha hecho daño? Pero si era mierda chiquita. Ah, la carta. Uso la carta. Espérate, espérate. Ñac, 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 ñac. Ñac, 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 ñac. Ah, espera que no encuentro el símbolo. ¿Uso la carta ahora mismo? ¿Debería usarla? Esto no es un puto juego. Ok, 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 ok. Perfectito, perfectito, perfectito. Ah, jaja, bomba tronador cara, bomba tronador cara. Uy, la sala del jefe. A ver, espera. Chop. Y ahora, con cuidado, que me vaya a pinchar. Ahí está, perfecto. Luego venimos aquí, luego venimos aquí. Vamos a ir por la izquierda. Hasta yo te dice el mapa. Ah, pues si me dice el mapa, usamos en el siguiente piso la carta. En el siguiente piso usamos la carta. Y bolsita secreta. Mira, ya veis esto. The Magician. ¿The Magician qué era esto? Bombador cara. A ver, bueno, ya que estoy. Pues muchas gracias, la verdad. Ha estado bastante bien, no te voy a mentir. Turururun. Aimbot, ¿tengo Aimbot ahora? Es cosa mía, voy más rápido. ¿Esto qué era? ¿Corazón por oro? No, flaco, me da igual. Nah, Aimbot no me da esto, Bob, gracias por el gestito, crack, bienvenido, amigo. ¡Ah! ¡Mosca azul, mosca azul, mosca azul, mosca azul! ¡Ah! La he liado. ¡Mierda, que esto explota! Ok, eso está bien, ya estaría. Bloop, bloop. ¡Ah, la seta! Oye, ¿cómo uso la seta esta? ¡Ah, la seta es la de velocidad! No sé cómo usarla, la verdad. A ver, si queréis de la... ¡No! ¡Bob, cabrona! Estás jugando conmigo, Que le des mod... No, Maximiliano. A ver, está fe... una cosa. Está feo lo que dices, pero creo que no es la mejor manera de llevarlo a cabo. Pero, coño, yo te lo he dado porque llevas muchos, 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 muchos meses ayudando y me has ayudado con muchas cosas. Y virtas cosas. Que Steve podría ser algún día, sí. Pero ya he dicho que por ahora, de momento, no. Nope. De momento. ¿Por dónde había que ir? Si por aquí ya he ido yo. Que ahora se lo des. No, no, ahora no, ahora no. ¡Ey! ¡Mira la rueda de la fortuna! Y esto lo explotaba, ¿verdad? Soy gilipollas, me he hecho daño a mí mismo. Y me ha dado un corazón, que yo esto no lo quiero para nada. ¡Ay, de verdad! Perfecto, soy mongolo. One. Vamos al jefe, venga, va. Goes to the boss. Goes to the boss, goes to the boss. ¿Megafati? ¡No, Ibai! ¿Por qué? Yo creía que eras buena persona. Ibai, invítame a tu casa. Quiero ir a la piscina.
Turururu. Popo, 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 popo. ¡Ah! Es gracioso porque se tira pedos. Jaja, funny, funny, funny. ¡Ah! Coño, qué rápido, ¿no? Ha sido eso. Vale, le he puesto ralentaje. Ahí está. ¡Ay, joder! ¿Pero que puedes dejar de saltar tan rápido, coño? Cuidado con, cuidado con la sangre, que también es venenosa, ¿eh? Ok, 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 ok. Nada, constante movimiento. Soy gilipollas. ¡Constante movimiento, he dicho! Venga, muérete ya, pesado. Corazón. Tuna. ¡Focus, focus! ¡Vamos! ¡Nice! Ay, te estoy quedando de la ruleta. Voy, 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 voy. No, Ibai, ¿dónde te sentaste? Pero Ibai, ¿qué hiciste? Oye, me estoy tanqueando muchos corazones rojos, lo cual es bien. Habitación secreta donde la ruleta. Voy. Rapidísimo. Tú. Ibai, para tu casa. Nada, de locos. De locos, Ibai. Aquí estaba la. ¡Ah, es verdad! Aquí abajo, tú. No lo había visto. Pues solo tenía monedas. Pues muchas gracias, tío. Nah, en la siguiente. En el siguiente piso, 100% entro a la tienda, ¿eh? En el siguiente piso, 100% entro a la tienda. Ahora sí que sí, que sí. Stones, sí. Estonqueable, no te voy a mentir. Estonqueable. Vamos para allá. Para el siguiente piso. ¡Wop! Estamos en las profundidades. Vamos a ir por aquí. Gusano que no me gusta, gusano que no me gusta. Para tu casa, crack. Pues ya estaría, oye. No está nada mal, ¿eh? Ok, dinerito y bombita, dinerito y bombita. Oye, no es una mala run esta tampoco, ¿eh? Creo que está yendo bastante bien. ¡Ah, son chiquitos! Te aplasto, jijiji. Nada, mucho... ¡Ah, se ha hecho grande! ¡Mierda, me ha hecho el baiteo! Se hizo grande, se hizo grande, se hizo grande, se hizo grande, se hizo grande. Morite, 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 morite. La concha, la concha, la concha. Ya está. No entiendo por qué a veces me salen corazones negros por la cara, pero gracias. Muchas gracias por ellos, pues. ¡Ah! Oye, de verdad, ¿podéis dejar de estar saltando cada dos putos segundos todo el mundo? Cuidado que el otro ha saltado también. ¡Ay, de verdad! ¡Ah, no! El otro es chiquito. Pues felicidades. Literalmente gano corazón negro y literalmente lo pierdo a los dos segundos. Vamos por aquí. ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda! Mira, estaba claro que me iba a hacer daño. Vale. Ah, corazón negrito, corazón negrito, corazón negrito. Lo de la máscara rara. Ah, ahora entiendo, ahora entiendo, ahora entiendo. Oye, pues de super puta madre, en verdad. Corazoncito para mí y para arriba. Hostia, ahí me ha dado. Joder, de verdad soy gilipollas, ¿eh? Mira, otro corazón, nice. No pasa nada, perdemos y a la vez ganamos. Stonks. Ah, que esto, que estos. Les da igual, atraviesa paredes. Lul. Creía que se chocarían contra las piedras o algo. Pero no, 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 les da absolutamente igual. Bombitas felices, tú. Happy bombs. Ah, no, pero yo quiero el rayo. Yo quiero el rayo, yo quiero el rayo. Que aposté todo. No, 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 chicos. Me voy a tanquear esta run como el mejor speedrunner que soy. Me voy a tanquear esta run como el mejor speedrunner que soy. Mira, aquí está la tienda ahí arriba. Debería. Es que no tengo ni puta idea de qué comprar o no, la verdad. Bueno, luego le checamos, luego le checamos. Luego le checamos. Vamos a pasar esto de momento. ¡Hostia! Cuidado con los de los rayos ahí, ¿eh? ¿Ah? ¡Ah, que era chiquita! No me había dado cuenta. Era una araña chiquita. A la tienda. Vale, vamos a la tienda si queréis. Vamos, pues. Es mejor el rayo, sí, sí. Es que el rayo es la hostia. Y además entendí las referencias, básicamente. Entendí la referencia. ¿Alguna piedra con X? ¡Nope! ¡Buenas! A ver, tengo arañas teledirigidas. O podemos cambiar un poco. ¿Alguien que sepa, sabe si las arañas teledirigidas estas están guays o qué? Es verdad, tengo un mini ejército, no me había dado cuenta. No me había dado cuenta, tengo un mini ejército. Tú, 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 tú. Es que estamos hablando de apostar dinero, entonces, ¿son buenas? Pues de una. ¡Hala! Ahora tengo compañeras. La araña te dice todo. ¡Ah, en serio! Creía que atacaba o algo. ¿Ah? Pues muchas gracias. Crypt, muchas gracias por el follow, crack, bienvenido, amigo. Vale. Vamos a ir por abajo. Hambre va, maiva. Dona, ya, pero es que me quedan solo 11 oros. Las arañas no valen.
¡Ojo! ¡Me hice la vida, LOL! Vale. Ok, entiendo. Ah, y ataca también, ataca. Vale, entonces bien. Por aquí no hay nada que puedo hacer. ¡Ah! Hostia, qué puto susto, coño. O sea, ha venido de cabeza contra mí, ¿eh? Orito. Te dije buena arda. Sí, está bien. Está bien saber la vida. Así me quito estrés. Y puedo controlar más las cosas, un poco, sí. Pero bueno, ¿y estos tíos? Ah, vale, como que so vale, eran suicidas. Digo, joder, pues no les bajan la vida nada a estos. Pero es porque eran suicidas, entendible. Sí, de los mejores ítems de info. Eso seguro. Uy, un bujero. Voy a romper los juegos, a ver si me dan algo. Go to the útero, papi. Sí, ya casi vamos al útero. Pues... no sé si romperlo, la verdad, para un cofre normal. No estoy muy seguro, creo que voy a pasar un poco, ¿eh? Uy, hola. Joder, se me olvida que esas cosas no les hago daño, tío. Ah, que estas mierdas saltan. Ah, pómatelo de cara. Que me queda el bichito de aquí. Pues para tu casa, amigo. Joder, a ver, no voy a pasar por una moneda, ¿sabes? Sin miedo al éxito, papi, sin miedo. Nada, Maxi, bueno, hemos ido avanzando. La verdad es que llevamos una buena run y en nada nos pegamos ya contra nuestra señora madre. Básicamente ese es el resumen. Joder, de verdad, me da un puto susto cuando saltan hacia mí. Vale, aquí es de la sala del boss. Pero vamos a investigar un poquillo las salas que me quedan. Solo para chequear y ver qué tal. Vale, absolutamente nada. Hay sala de duelo a la derecha del todo. Igual me renta hacerlo. Igual me renta hacer la sala esta del duelo. A ver si me dan algo interesante, no como antes. Ojo, tres, ¿eh? ¡Oh! ¡No me jodas! Momento de ahorcar. Nah, cuerpo chiquito. ¡Joder! Con la puta bomba troleador cara, tío, de verdad. Vale, cárgate el montón de carne ese. Por ahí también. Perfecto, eso nos queda el pringado este. Espero que lo que hay en los otros crofes no sea todo troleador cara. ¡Hostia, los rayos, tú! Yo también tengo, cracks. Hala, para vuestra casa. Vale, ya debate. ¿Alguien me explica qué va a suceder? La... chicos, ahora sí que sí. Un speedrunner. Sí, soy el mejor speedrunner, Sagoshi. Bienvenido. Cógete el del ojo azul. El ojo. Ojo. Pero... ¿debería coger la Biblia? ¿Ojo? Pues ya estaría. Claro, la Biblia es un falso ídolo. La Biblia no es la verdadera Biblia de Keyon. La Biblia es un falso ídolo. Vale, pues entonces el ojo sin remordimientos. ¿Por dónde iba? Oye, pues bastante bien en verdad haber ido ahí, ¿eh? Ahora estoy más mamadísimo. Ahora estoy más mamado que nunca. Estoy chetadísimo ahora mismo. Pues vamos al jefe, ¿no? A ver qué tal. ¿Qué mierda dices? Lo que sale de mi boca. Lo cual es eso mismo. Mierda. La Biblia insta mata del corazón. ¿En serio? ¡Oh! ¡La caja! Para ti, crack. Hostia, que hay pinchos aquí, tú. ¡LOL! ¡Qué guapo ese ataque! ¡Ya! mierda. Cuidado con esto, ¿eh? Vale, he metido veneno. Cuidado. Ok. Está bien que lucho contra esto, la verdad. Cuidado. Es como lo de pantalla del DVD. ¡Ah! Cuidado. Cuidado, Dan. Va. Tanquea. ¿Qué ha hecho? Se ha sacado un Ibai rayitos. Va, ya estaría. Pues nada, para el gulag. La almohada de Ibai. Nada de locos, ¿eh? ¿Esto qué era? HP y suerte. ¿Ah? ¡Oh! Magdalena. Y al tanque. Y challenge. Vale. Challenge. Ok, entendible. Oye, muy. No está mal la run, ¿eh? La almohada de Ibai ha sido épica, ¿eh? Pues creo que no me dejó nada. Vamos para abajo. ¿De Magician qué hacía? Ibai decapitado, Dou. Estamos ya en la sala de la madre, ¿verdad? Joder, qué bueno me he hecho en un día, de verdad.
Los cabecillas. ¡Ah! ¡Te aplasto, te aplasto, te aplasto, te aplasto! ¡No! Pero tú, déjame en paz, pesado. Que solo quería aplastar al otro mongolo. ¡Que me dejes! Ah, te hiciste chiquito, te hiciste chiquito. Pues te aplasto yo también. Pero y sale, tío, en diarrea. Sí, sí, tío. True. El bullying ahí, bye. Que no, coño, pero que todo esto es de broma. Esto hasta lo hace el mismo. Cuidado. No es que seamos haters de fallo o algo. ¿Cómo se nota la diferencia de pasar de 21 y a 4, true? Echo de menos tener 21 de daño y one-shotearme a todo lo que veía. El Spore, yo es que... Arun, creo que sí. Arun le ha metido un... Justo hoy lo estamos comentando. Arun le ha metido un vicio increíble al Spore, pero yo prácticamente no he jugado, Cristo. Pero Arun le ha metido un vicio al Spore que flipas. Mira, aquí tenemos 8 llaves. Bombitas y moneditas, perfecto. Debes probarlo. Hostia. A ver, igual lo probo algún día. Nunca digas nunca. De momento tendría que echar un ojo. Es una droga ese juego. Sí, sí, él me ha dicho que lleva jugando desde los 13 y tiene como 1000 o 2000 horas, lo cual es una absoluta locura. Entonces entiendo que diga que es un vicio. Vale, vamos a poner el cofrecito este dorado. Y el Friday Night Funkin', igual me estoy tirando un triple, pero ese juego en plan que va por flechitas, ¿no? En plan... carta. Y de multiplayer, pues mira, ya que estamos. Oye, ¿lo he usado? Pues muchas gracias. ¿Cómo que 1000 horas? Sí. O 2000, seguramente. Y te miras en un furry raro que de milagro camina. ¡Ah! ¡Ah! Vale, creo que ya sé cuál dices. Lol, es verdad. Y sale España. ¡Ah! ¿Puedo ver Españita en el Spore? No me lo puedo creer. Tun, tun. A ver, ¿por dónde vamos? Vamos por abajo. Sí, nada, increíble. Increíble. ¡Joder, pesado! Dispara el rayito. ¡Ah! Y ya estaría. ¡Hala! Vamos a la puerta de abajo. ¡Oh! ¡Bomba rosita! ¡Jiji! Cuidado con el fuego rojo. ¡Bomba rosita! ¡Jiji! ¡Bomba rosita! ¡Jiji! Vale, el Magician usa el jefe. Jefe, ña. Ya está terminando el menú. ¡Nice! Vais a topísimo, ¿eh? Oye, he visto algunas cosillas que habíais pasado por el grupo. Bastante bien. ¡Uy! ¡Me ahogo! ¡Oh! Pata aguacate. Yo. Sintiéndolo mucho, chicos, yo le llamo aguacate. Sintiéndolo mucho. Ay. ¡Price bombs! Nice. Luego si se vuelvo, ok, Kisto, pues gracias por pasarte, crack. Al final de Night Funkin', que me sé todo el lore. Ah, pero que tiene lore, quería que era un juego en plan de presionar teclas para velar y ya está. Buena suerte, bro, gracias, Kisto. La verdad es que no vamos mal, no es una mala run, así que bien. Un reto de los de menú. Pues no lo sé. Porque... no sé si haremos... Igual el reto se los dejamos para otro día, ¿eh? Porque en teoría esto iba a ser the final run. La última run de hoy. Entonces no sé. Que luego chequeamos y todo eso, ¿eh? Cuidado. Pero no sé. Luego vemos, a ver. Sinceramente no creo que haga algún reto. Es que tampoco sé cómo de largo son los retos. Sí, soy mongolo, por favor. Puedo centrarme en jugar. Ah, ya he perdido la oportunidad de ir a ver al demonio. Así es a huevo. Es aguacate. ¡Yeah! Entonces perfecto. Entonces perfecto. Vamos a abrir esto. Bombita rosa. Corazón. Joder, pues déjate de corazones que no los quiero. Mucho cerebro. Hostia, y es venenoso, ¿eh? Cuidado, que es venenoso esto. Vale. ¡Ey! Estoy viendo una roca con X, ¿eh? Roquita con X. ¡Mister Mega! No sé quién cojones es, pero ahí está. Ala, ya tenemos a Mr. Mega también. El juego te va matando que te da cobra, sí, efectivamente. La verdad es que, para la suerte de mierda que tengo, estoy teniendo bastante suerte con los ítems de este juego, la verdad. ¿Para qué mentirnos? ¿Por dónde tenía que ir ahora? Aquí abajo, izquierda o derecha. Vamos por izquierda primero. ¡No! ¡Dos hortos! Ah, pues ya estaría. Oye, bastante fácil, no te voy a mentir, ¿eh? Ah, por aquí no puedo ir. Para la derecha. ¡Eh, dejadme en paz! Me han salido ahí haciéndome un rodeo increíble. Ah, cabeza chiquita. Oye, no voy nada mal, ¿no? Dos hortos, sí. De lo mejorcito, Mr. Mega. Pues entonces perfecto. Gracias. Un troleador. La primera vez que me aparece un troleador cara y me ayuda en algo. Pues muchas gracias, troleador cara. ¡Oh, no! Los que se paran la cabeza. ¡Qué asco! ¡Ah, qué asco! Ya venáis. Entendible, tengo un buen día. Para el gulag. Uy, que se hace el TP, tú. Que me dejes pesado. Nice. Estaba ocupado. Nah, no creo que es Maximiliano. Tengo que ir en la calle. A ver.
Y las 5 mini tropas, no sé, se han perdido por el camino. ¡Ay, no! Espera, que esto es el jefe. Me queda algo por ver, ¿no? ¿Estoy en la madre ya? No lo sé, ¿eh? No sé si estoy en la madre ya o no. Voy a entrarme aquí a ver qué tal. Va, píldora, píldora. Nada, esto me chupa 3 huevos. Dame otra cosa, por favor. ¡Ey! ¡Que se ha quedado atascada la moneda! ¿Pero qué haces? Pero pedazo de mongolo. Pero... Joder, pues muchas gracias, ¿eh? Sí, 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 ya, o sea, ya me he dado cuenta de la bomba. ¿Otra más, pues? Oye, ¿esto es infinito o qué? Ah, no, ya está. Pues nada, muchas gracias. Creo que no me dejo nada, así que vamos a parar al jefe ya. Ah, hasta que se desatasque, sigo, vale, ok. La máquina mejora la tienda y sirve de hucha, sí, sí, sí. Hasta que se atasque. Nah, me estás troleando. ¿Eh? ¡Oh! Mira, qué bien. Pues 6 bombitas más. No se vayas a atascar. No, no, ya me he dado cuenta que está en momento troleador cara. Sigue. No sé si seguir o si me estás troleando, ¿eh? No lo sé. Tiene el alumno, lo metes y listo. Sí, sí. Ah, ¿en serio? ¿Sirve como hucha? ¿Really? Está troleando. Oye, hay un objeto a la izquierda del todo que no sé muy bien cuál es. Voy a ir a mirarlo rápido, ¿eh? Sí, sí, ahora voy al boss, ya voy al boss. Ah, esta es la sala. A ver, voy a ir a ver qué es solo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder! Para esto... Amigo, bueno, tampoco necesito el corazón, así que pasando. Sigue tirando. No es troll. Bastante bien, Eric. Bienvenido, crea, puedo pasarte. Trollador bomba, siempre igual, ¿eh? Siempre con la puta trollador bomba. Y encima ando con la flota desafinada. Demasiado épico, Mike. Demasiado épico. Oye, no se puede atascar, de verdad, ¿eh? Ey, me voy al puto jefe. Tienes que ganar, bro. Ganaremos. Me voy al puto jefe, me chupa 3 pingos. Era todo un momento troleador cara, ¿verdad? ¡Bomba truco! ¿Estás tonto? Sí, coño, sí. ¡Mamá! Que sí, mamá, muy bien, felicidades. Vale, siempre en movimiento, siempre en movimiento, siempre en movimiento. Ok, mamá, ok. Venga, sale por una puertita. Ahí, muy bien. ¡Isaac! ¡Que no soy Isaac, mamá! ¡Pesado! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Vaya putísimo pisotón que me he comido! Corazoncito para mí. A ver, espera un momento, que venga la señora madre. ¡Ah! Vale, estoy bien, estoy bien. Chicos, momento focus. Vale, bajito. ¡Que te calles, mamá! ¡Déjame en paz! ¡Guau! Ok. Está bien. Vamos bien, chicos, vamos bien, no os preocupéis. ¡Isaac! Que sí, mamá, que me da igual. Que no voy a limpiar en mi cuarto. Goes. Va, que ya está esto. Ok, vamos. ¡Hostia! La niña pesada. ¡Mamá, que me dejes en paz, coño! Ahí, Pal Gulag. Vuestra de quien manda. Yo mando aquí, mamá. Yo soy el que manda. Yo soy el mejor. Pero el jefe sigue metiendo bomba, pero no es troll. No cunde, no, ya me he dado cuenta. Pues nos vamos para el útero. Pío, esto que es como una especie de chicle. ¡Isaac! Para nosotros, Isaac. Voy a pillar esto, a ver. ¡Oh, daño y...! Pues bien. Cada vez más tumoreable, ¿eh? ¡Ah, casa, platita! ¡Hala, pa'l útero! Útero truco. Útero truco. Repro la mesada, nada de locos. Repro la mesada, ¿eh? ¡Ah! Hemos vuelto al útero, jiji, volvimos al útero. Oye, estoy hecho absoluta mierda, ¿eh?
Lo malo es que ya no me puedo one-shotear las alas. Así que F. No entiendo muy bien qué está pasando. En plan, cuando me cargo al cerebro grande, sale cerebro chiquito. Fuera aquí, por favor. No me molestes. Ah, pues sí. No es que salga cerebro chiquito, es que sale doble cerebro. ¡Eh! ¡Ah, mierda, veneno! ¡Soy gilipollas! Ah, no lo había visto, tío. Como el suelo es rojo. Como el suelo es rojo, no lo tengo a la vista. Vale. ¿Y por qué la mamá de Isaac le regala caca? Nah, porque simplemente es, tiene exceso de calle, es puro MDLR. Exceso de calle. Te metes en el útero y no sales. No entiendo muy bien tampoco cómo funciona, Gabriel. Pero estamos en el útero, así que. De turismo. Que se revientan los granos de la piel por vistas. Los granos de la piel por vistas. ¿Eh? ¿A qué te refieres? ¿Con que hay gente haciendo vídeos sobre reventándome el granos? Hostia, literalmente, que todo sea rojo me confunde mucho, ¿eh? ¡Oye, amigo, por favor, déjame! ¡Hop! ¡Hop! Ya estaría. ¡Oh, corazón blanco! ¡Oh, nice! Corazón blanquito, corazón blanquito. Viaje al centro del origen 2. Esto es como... La serie esta que... Yo veía una serie de pequeña... ¿sabes? Una serie de pequeño del cuerpo humano, ¿sabes? Que era como un animu. Era como un animu de los glóbulos rojos. Eso era la hostia. Pues lo mismo. El cuerpo humano y uno que te contaba la historia del mundo, ¿no? Yo era más del cuerpo humano, chicos, sinceramente. Hace vídeo quitándote la barba pelo por pelo. Ya está viendo 29 años, sí. De mañana seguramente, que no hay directo y así tengo un poco más de tiempo, me rasuraré un poco la barbita. Me rasuraré un poco la barbita y el bigotillo. Porque hay un momento en que digo, es que me puedo morder el bigote. Me reservo un poquito mañana, que no tengo que hacer nada ahí directo, y me tomaré un tiempecito y ya estaría. No, no lo hagas, no, amigo, que no pasa nada, que solo quitarme un poco de volumen. No voy a ser mesado 15añero papada. Coño, qué puto susto, no sabía que era de los rayos. Turururu. Araña chiquita, araña chiquita, araña chiquita. Ahí está. ¿Qué tiene pinchos en el útero? Nah, esta señora, porque es muy grande. Oh, nice. Dinerito, dinerito, dinerito. Déjate la barba, que la barba va a seguir ahí, pero es quitar un poquito, solo un poquito. Pasar un poco maquinilla con... ¿Sabes? En plan, pillar un peine para que te pille un poco el pelito y pasar maquinilla. Ya está, es solo quitar un poco de volumen. Me la voy a dejar, no te preocupes. Por favor, déjate en paz, ¿qué es esto? Espermatozoides. ¡Ah! ¡Jum! No me puedo creer. Barba es bigote, mesado. Hay algún momento en que esto es ya mi señal de identidad. Mateo, ya parece una araña. ¿Qué? Vale, vamos por arriba. ¿Cum? Dios truco. Nah, absolute chat. El dios truco. Aquí había corazoncitos que me hacen falta ya. Ah, estoy empezando a pillar como un campeón, ¿eh? No sé yo si llegaré al corazón como la otra vez. Estoy empezando a pillar como un campeón. Pero bueno. La señora intenta matar a su hijo y luego se va a coger la lógica. Nah, esta señora es una genia, ¿eh? Es una genia esta señora. Batería, no me hace falta. A ver por aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh. ¿Eh? Por cierto, esto puedo pisarlo. Pues muchas gracias. Sí. ¡Ey, mira, corazón blanco de nuevo! Yes, I am Sniper Monkey, yo también. Tus hermanos se quedaron adentro. ¿Te puedo pisar? Pues para hasta la próxima, amigo. Qué gusto va a pisar a los bichos de mierda, ¿eh? Te los quitas de encima en un momento. Vale, ¿y qué me queda? Una sala por aquí abajo, a la derecha. Por aquí está. Vagina. Nah, simplemente vagina. Que sí, que os gusta mucho gritar. Pues toma, te piso. ¡Pum! Te pego. Oye, ¿por qué recuperan vida estas cosas? No acabo de entender. Pero muy bien, la verdad. Vale, corazoncito para mí. ¡Ay, corazoncito para mí! El mosco. En la historia decía que es Isaac el que está corrompido. ¡Oh! ¿No es la madre? No, Isaac, pero es Isaac. Isaac, no, y nuestro amigo Isaac no hacía nada. Amigo, estás un poco pegado a la pared, ¿eh? No te voy a mentir. Y por aquí abajo. ¡No! Rayito, rayito, rayito. Kamehameha, Kamehameha. ¡Oh, Kamehameha! Ala, ya estaría. ¡No! Contra envidia. Envidia muy mala, ¿eh?
Oye, tiene como un poco troleador cara, ¿no? ¿O qué? Tiene un aire a troleador cara, en verdad. Mira, y hablando de troleador cara. Vale, ya estaría. ¿Félix o Astolfo? A mí como personaje me gusta más Félix. Como culeable también. ¿Tú cuál de los dos te gusta más como personaje? Félix, es que me gusta mucho Félix. ¿Astolfo? Mira, sinceramente, no estoy en una posición. Tengo que re-verme a Pocraifa. Pero yo diría que Félix. Diría yo que Félix, ¿eh? No, otros agujeros de ojete. Cuidado, ahí está. Perfecto, uy, bombita. Pues bombita para mí, a gustísimo, de super puta madre. ¿Super Meat Boy? Así es. Ah, mierda, no tengo más corazoncitos. Troleador y normal. Félix III, culeable, true. ¿Culeable? Ahí sí. Posiblemente. Turururu. Isaac es un feto, no nacido, es un fallo en Matrix. Pero Isaac. A mí lo que me dijeron es una cosa diferente. A mí me dijeron que Isaac escapaba de su madre y se encerró en un baúl. Y ahí dentro, como que le entró un ataque de asfixia. Y esto es lo que estamos viendo. Eso es lo que tenía yo entendido. Ángel, bienvenido, crack. Follable. True. Bienvenido, Ángel, ¿qué le va a pasarte? Pues vamos al boss. A ver si lo hacemos finalmente bien. ¡Oh! ¡El demonio Satanás! No, flaco, no, gracias, ya comí. Ok, a ver cómo. ¡Coño! Que se dividen dos, tú. ¡Turururu! El caído. ¡Isaco, por Dios! ¿Qué estás haciendo? ¡Turu! Vale, 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 ya está. Muérete. Hasta la próxima. ¿Este objeto habíamos quedado que era bueno o no? Porque no me acuerdo. Team Barney o Team Jorge Curiosete. Joder, si me lo dices así, no sé, ¿eh? ¿Agarro? Bloody Friendly. Buenísimo. Nice. Tun. Pues nos vamos para donde el corazón de nuevo, ¿no? Goes. El demonio se muere de una por las lágrimas sagradas, creo que es. Ah, ¿en serio? Ah, pues tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido que hagamos más daño por las lágrimas sagradas, lo cual es un buen punto. Otro es claro que me ayuda. Nice. Es verdad, mira, deja sangre tú. Perfecto. Sí, deja sangre. Oye, amigos, relajad, os he visto muy nerviosos ahí. Ojo, pues de super puta madre si deja la sangre ácida esta. Me irá bastante bien, la verdad. Menstruación. Nah. Sí, mucha razón, ¿eh? La menstruación venenosa. Lo cual es muy buen punto para nosotros porque nos ayuda muchísimo. Una buena run, Pascu. Como tú sabes. Hemos hecho una run muy buena antes. Y esta está saliendo bastante bien también, ¿eh? Lo cual me hace feliz, pero bienvenido, Pascu. ¿Qué hago para pasarte? Turururu. Por cierto, no hemos comentado prácticamente nada antes, pero como ya me habéis podido ver con algunas personas, ya hay emotes personalizados para los suscriptores. ¿Qué emotes personalizados? Pues las monas chinas de Keyon. ¿Qué cojones esperabais de aquí? ¿Qué cojones esperabais? Yo veo cheto, sí. Vamos bastante bien. Cuidado en esta sala. No siempre soy troleador cara, ya. Solo a veces. Vamos para abajo. Ah, no me gusta esto, ¿eh? Vale, por lo menos nos fulminamos dos en un momento. Cuidado con el de abajo, ahí está. Ah, chiquito. Vale. Taza de craft. Taza de caf. Bueno, de café. Jaja, gracias por el gestillito, bienvenido, crack. Me ha costado tres intentos, pero he dicho bien, ¿eh? ¿Cuánto es 20 por 94? Pues yo qué sé. Pues si no sé multiplicar por 14, voy a tener que saber hacerlo por 94. Corazón negro. Me gusta lo que veo. Grande taza. Vamos por... aquí a la derechita. ¡Hala! Hasta la próxima, amigos. ¡Ah! Así me gusta. Que os pongáis en fila y os reviente el ano en 3 segundos. Que os pongáis en filita. Ok. ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Madre de Dios, la Matrix! Nada por aquí. Ninguna puerta. Por arriba podemos ir. Nada, Maxi. ¡Uy, un ojo! Oh, ya estaría, ahora. Se acabó el ojo. Oye, no entiendo, ¿por qué hago tanto daño si tengo 3.58? ¿Qué es este objeto? Es un poco turbio, ¿no?
Corazón azul, vale, perdón, soy daltónico. Mesado, es algo no necesario, pero por mi trabajo me sé la tabla del 100. Algo necesario, pero dato piola. Oye, buen dato. Five poison bombs. Hay un ojo. ¡Hay un ojo! Se muere de un ojo. Es que voy muy chetado. ¿Cómo de avanzado tienes el juego? Pues no sé. Antes nos hemos hecho el corazón por una vez. Hemos explicado a este hombre que se llama Adán o Edén. Ahora mismo no me acuerdo. Y lo estamos volviendo a hacer porque... no sé, por... ¡ah, mierda, mierda, mierda! De aquí... Vengo de aquí, ¿no? Entonces, esta parte ya está... ¡ah, no! No está explorada del todo. Falta una cosa abajo. Da un momentín, ¿eh? Ahí va. Edén, idiota, perdón. Soy gilipollas. Bueno, ya que estamos... ¿le doy una llave a este hombre? El juego de ahí sé que está en español. Creo que no. Creo que no. Pero eso me ha costado un huevo. Joder, normal. Por cierto, tengo la cara verde. Con el fondo rojo no me doy mucha cuenta, pero... ¡viva Mia de Califa! Pues sí, bienvenido, crack. Muchas gracias por el follow. Llave truco. Lo mato, mejor. Nah, simplemente violencia doméstica, momento. Adiós, adiós. ¡No! Nah, de verdad, soy mongolo. Soy retrasado yo. ¡Ah! ¡Joder! Tenía la puerta del demonio desbloqueada. Dan cosas más piolas, pero es que yo no lo sabía. ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! ¡Qué buen nombre, True! ¡Bombas! Ah, pero tengo 13, no pasa nada, está bien. Mira, otra vez el ojito. Ahí está el corazón. ¿Por qué no lo violaste? Que no tenía ganas. ¿Pastilla del día después? No, flaco. ¡Ey! ¡Hombre! ¿Le doy entonces cosas a este? ¿Debería darle cosas? Ah, no, pero este es el del juego. ¿Pruebo? No. A este lo mato directamente. A este lo mato. Por gilipollas. Estafador. Un placer hacer negocios contigo. ¡Ah! ¡Caca jefe! ¡Caca jefe! ¡Caca jefe! ¿Está silbando la mierda? El domador de cacas. Nada de locos. Cara seria, cara seria. Amigo, déjame en paz. ¡Juji, joji, joji, joji! Hasta la próxima. Me he salido terrorista, lo siento, chicos. Era algo que había que hacer tarde o temprano. A los que juegan, no, Falco. Ok. ¡Oh! Por favor, ¿puedes dejar de gemir cada vez que te haces daño? ¿Edén? ¡Ay, caca jefe otra vez! Pero bueno, caca jefe, ¿puedes dejarme en paz? Jaja, es gracioso porque se caga. Pup, 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 pup. A la vaya estaría. Caca jefe, caca jefe. El jefe de una y toma el cocoro. ¿Dónde está el cocoro? No lo veo aquí. Cuando gimes apenas empezando los directos. Pero es que yo voy muy emocionado, Maximiliano. Qué mierda, literal. Yo es que voy muy emocionado, ¿eh? ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hacéis, puto psicópatas, escupiendo? ¡Ah, vale, vale, vale! Tengo que pasar cuando se desactiven. A ver, a ver, a ver, momento de IQ. Pues me he hecho daño igual porque soy gilipollas. ¡De verdad, para esta puta mierda de sala! ¡De verdad! Dame, a que te den por el culo. Sale y entra, así se reinicia. Que salga y entre, ¿de dónde? A ver, voy a recuperar un poco de corazones, la verdad, porque estoy bastante regular. Aquí hay un corazón. Y en... abajo... vale, vamos a recuperar corazones y vamos al jefe, ¿eh? La tengo re grande. Es que no sabía a qué te referías, Pascu. Reaper, bienvenido, crack, crack, para pasarte. Dicen cum. Ah, puede ser, ¿eh? Puede ser que digan cum. 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 Esto por aquí. Y hay un... mira, hay otro medio corazón. ¡Eh! ¿Qué le había pasado a mi cabeza? Joder, la había visto súper grande, no. Igual es imaginación mía, pero la había visto súper grande. Vale, estoy aquí, o sea que tengo que ir por la puerta de abajo. Ok. Aquí está, pues bien, de vuelta a darnos. Mi internet se muere. ¡No, Eric! ¡Aguanta, Eric, por Dios! ¡Aguanta! Me se ha dejado las drogas. Sí, la verdad es que sí, no te voy a mentir. Por un momento, es que por un momento me ha asustado porque quería que tenía cabeza de 20 metros. Seguramente he tenido un efecto psicodélico propio de las drogas. Por favor, no consumáis. No consumáis, chicos, solamente os hará daño. Vale, vamos al jefe.
Soy gilipollas, tío. Soy gilipollas. Soy gilipollas. Vamos a recuperar el corazón que perdió, ¿vale? Ay. Ah, es verdad, la seta. Pero no me acuerdo cómo se activaba la seta. Idiota, pero demasiado, ¿eh? ¡No puedo llegar al corazón! Ah, no, hay otro aquí. Pues mira, por lo menos. Pero romper el espejo me da cosas. Ahora lo romperé, pues. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Vamos a romper el espejo, a ver qué pasa. Total, tengo 11 bombas. ¿Para una droga de mierda? Yo no quiero esto. Ah, el Magician, una pregunta. ¿El Magician cuándo lo uso? ¿En el jefe o más tarde? Dice el tipo que los tiene de puntos de canal, true. La agarro. ¿Pero qué pasa con el Magician? Sí, River un poco, pero ya estoy acostumbrado. En el boss, espérate, voy a usar esto en el boss. Voy a usar esto en el boss, ¿vale? Sí, sí, la uso, pero en el boss. Pues es que no me fío de las drogas. De las drogas estas raras yo no me fío. Entonces no sé. ¡Ah, vamos! Contra el corazón. Mucho ojito, mucho ojito, mucho ojito. Oye, ¿por qué estoy perdiendo vida? ¡Ey! No puedo darle al corazón. Ah, vale, tiene que bajar. Ok, no pasa nada. Vamos tanto. Oye, qué guapo que dispare con los latidos, Isaac. ¡Que me dejo! ¡Ah! ¡Metrallita! Soy gilipollas, se me ha gastado eso. Caraculo. Isaac. Vamos, va. Tanqueate esto, crack. ¡Oh! A tu casa, señora. A tu casa. Aún recuerdo cuando decimos de un ataque, ¿eh? Nada, demasiado pequeño ese momento. El de muy pirata. Bien jugado, Ripper. No sé de las drogas, el punto de canal son drogas. Shh, silencio, por favor. En fin, la hipotermia. Clip, para un contexto. Pero ¿qué he dicho? Ni siquiera yo lo sé. Pero aquí en teoría no habían salas nuevas. Vale, negras y amarillas. Me meto para el cofre, a ver qué pasa. ¡Oh! Oye, buena animación, repiola. Negras y amarillas, vale. Negras y amarillas. Pero yo esto ya lo había hecho antes, a mí era un... ¡Oh! ¡Nutella! Pues muchas gracias. ¿Qué acaba de suceder? ¡Hasta arriba de droga! ¡Aplausos! Nah, increíble. Pero a mí me habían dicho que aquí iban más salas aparte de estas. ¿Cómo soy tan bueno ya? Sí, ahora vamos a clips. No era Nutella, era droga escondida. Sí, Nutella con extra de azúcar, efectivamente. ¡Ah, tengo que desbloquearlas! ¿Cómo? ¿Cómo las desbloqueo? Yo creía que lo tenía ya. Creía que lo tenía literalmente ya. Matando al corazón, pero si ya lo he hecho. Ah, en los retos. Matar al corazón lo he matado dos veces. Que esta es la segunda vez que me lo paso. ¡Ah, 11 veces! Pues nada. A vivir la vida. Vamos a ver clips ahora, sí, no os preocupéis. Hacia abajo, ok. No, retos otro día, que ya es la 1 de la mañana y llevamos 3 horitas de directo. Voy a ver los clips, ¿vale? Voy a ir viendo clips y de mientras, pues, dejo este increíble putísimo temazo de fondo. Dejo este putísimo temazo de fondo. Que qué bueno que es, la puta madre. De mientras voy abriendo clips. Na. Ok, ahora lo miro, Thanatos. Cuidado,
Gustaría ver el FNAM, lo que vosotros preferáis, sinceramente. Voy a cambiar el de esto y ya estaría. A mi streamer que haya preferido. Buenas noches, Pascu, descanse, gracias por pasarse. La 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 la. Tun tun turu. Para. Directo. Ahí está. Qué putísimo temazo, de verdad, ¿eh? Vale, pues ya estaría. Voy a ir abriendo los clips, ¿vale? FNAM versus FNAF. Gana FNAM. True. La 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 la. A ver dónde tengo los clips. Vale, voy abriendo clips, ¿eh? Oh, qué raro esto. Ah, este, ahora sí que se me abre. 5 de la tarde, ya, es la magia de viajar en el tiempo, como yo le llamo. La magia de los viajes temporales. Voy abriendo, estoy abriendo clips, ¿eh? Un momento. Coño. Se me pone la pantalla en blanco cuando abro y me deja cegado. ¡Oh! De poco a poco mi sala se ha convertido en una mesa industrial. Así es, así es. Me estoy internacionalizando ya, ¿eh? Acabo de ver un clip que se llama Pesado Pedófilo, lo cual no acabo de entender muy bien el contexto. Pero sí. Sí, Maximiliano, las recompensas. Recompensas. Y lo de media. Tú. Épico lo de media, no te voy a mentir. Bueno, vamos a ver el clip, chicos. Gracias, Isako, por el día de hoy. Bastante, bastante bonito. Muy buenas runes. Estoy muy contento con las runes de hoy. Y ya estaría. Pero nada, Isako. Nos vemos próximamente, crack. ¡Ah! Hala, hasta la próxima, Isaac. Ahora a los clips. Quiero que gane Brandon. ¿Pero cómo que quieres que gane Brandon? ¿Qué está pasando? Turun, turu, turururu. Dios, tengo la puta canción en la cabeza. Ahí tenéis el resultado. Dicho esto, a ver clips. Tengo este que supongo el mosquito de mi habitación. El mosquito de mi habitación. Del inicio del directo. Oye, de verdad, yo creía que no sonaba tan como mosquito, ¿eh? De verdad, suena a puto mosquito. El puto mosquito de mi habitación, ¿eh? True. El puto mosquito de mi habitación. Pop, jugador de Free Fire, te ve desnudo. El pinche niño. Sí, tío, un feto. Vale. Revienta. Isaac, revienta. Se ve desnudo. No. Feto engañado, feto enfadado. Corre, Isaac. Goes. Ahora leo lo tuyo, Arun. Ah, ya casi está. Necesitándose, magia. Oye, mi amigo está haciendo algo. ¡No! Por favor, no me golpees. Mierda, me ha dado un toque. ¡Guau! Básicamente seré yo gritando. ¡Demonio! Oye, ¿qué me pasa hoy con estos gritos? No sé, hoy tenía ganas de hacerlo así por algún extraño motivo. Creía que sería más un guau, pero es un ¿Matrix? Yo digo, yes. ¿Dónde están los Diglets? Nah, increíble la Matrix. Oye, qué buen esquive, ¿eh? Creo que es de los más épicos que he hecho. Y lo he hecho hasta de espaldas. ¿Dónde están los Diglets? Nah, demasiado épico, ¿eh? Nah, increíble la Matrix. Soy Jesus, un horno, sí. Mucho dinero, ¿eh? Soy... ¡Un orto que dispara! ¿Por qué habéis puesto un horno? A la siguiente minuto. ¿Cómo?
Mucho dinero, ¿eh? ¿Un porro? Sí. La verdad es que no. La verdad es que no. ¿Qué es esto? Porque parece un perro degollado. La verdad es que no. Este clip no lo voy a ver. De hecho, este clip... Era un falso ídolo, 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 era un falso ídolo. Era una copia hecha por Satanás para llevarse nuestra alma. Era un falso ídolo. Es que más difícil el juego. Oye, esta runa ha sido increíble, ¿eh? Para los que no estuvierais, esta runa ha sido increíble. Long legs, ¿qué? ¿Es que? ¡Hostia, qué bien cortado! Literalmente el mejor one shoteo que he visto en mi vida, ¿eh? Por favor, apreciad la barra long de vida. Legs, por favor, apreciad la barra arriba, de vida ahí abajo. Daddy long legs. Y la sonrisita del final, ¿eh? Daddy long legs. ¿Qué? This. Ay, de verdad. Tío, ¿te acuerdas? Podía ver esto todo el puto día en bucle, ¿eh? Daddy long legs. Podía ver esto todo el día en bucle. Daddy long legs. Esto me ha gustado mucho, ¿eh? No, me he hecho pedófilo. ¡Cinemática! ¡Peli! No, Isaac, ¿qué hiciste? Ay. Buen culo, ¿eh? Ok. ¡Cineman! Ay, Dios, me pago en el corazao. Menos mal lo vivo en Argentina. Hostia, esta frase me tiene que dar un premio. Me tienen que dar un premio por esta frase. No sería esta. ¿Cojo la pilla esto? ¿Qué cojones acabo de decir? Quieren que darme un premio por esta frase. La verdad, creo que es la mejor frase que he dicho nunca en un directo. La más profunda, la que más te hace reflexionar, la que más factores tiene. Creo que es la mejor frase que he dicho nunca en un directo. ¿Cojo la pilla esto? ¿Qué cojones acabo de decir? No, es simplemente poético, ya da que pensar. ¿Qué cojones acabo de decir? Esta frase del mundo. La verdad es que es muy poesía pura. Poesía pura, poesía de calle. Poesía pura. ¿Cojo la pilla esto? ¿Cojo la pilla esto? ¿Qué cojones acabo de decir? Nah, ni siquiera yo lo entiendo. Ni siquiera yo lo entiendo bien. No entiendo nada. No entiendo. El que cojones acabo de decir me mata. Que no sé. Literalmente, lo he asimilado a los 2 segundos y digo, no entiendo qué está pasando. Me sale Matrix. Ah, me sale Matrix. Dame un momento y ahora seguimos haciendo alguna cosilla varia. Ay, ahora seguimos con alguna cosilla varia, ¿eh? Así tenemos un poquito de fondo mientras rebusqueo unas cosas. Dame un momentín. Y de paso miro a ver qué más hay por aquí. A ver, Maximiliano ha canjeado... ¿Por qué Maximiliano ha canjeado absolutamente todo? No entiendo. ¿Por qué Maximiliano ha canjeado absolutamente todo? Maximiliano, si quieres que no hagamos alguna cosa, estoy abierto, ¿eh? Estoy abierto a negociar. Pero ha canjeado absolutamente todo. Lo cual, pues, no sé. No sé. Misao, ¿te quieres callar la boca, marrano? Esto por aquí... Esto aquí. Vale. Ok, pues ya estaría. Pero... Maximiliano, de verdad, me cago en la puta. Maximiliano, me obligas... Ya lo sé, si por eso te lo digo, me obligas a estar aquí encerrado. Te lo he jugado B-Flash bastante bien, Darnes. Bastante súper de puta madre. Nos hemos hecho unas runs, unas partidas que han dado gusto. Pero mucho gusto. Mucho gustoso. Que quiero reparar el VIP que no puede tener. True. Es el VIP o el mod, él decide. Dale, me sabes, buenísimo estar contigo. Ya, pero con lo que me has canjeado igual tengo que estar aquí 20 minutos más. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué? ¿Por dónde empiezo, Maximiliano? Maximiliano, hoy es todo tuyo, ¿por dónde empiezo? Hoy tú tienes el control, ¿por dónde empiezo? Carajo, que fue muy bien, dime. Ve diciéndome, buen hombre.
chun, 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 chun. Por el comienzo. Gracias, Lobo. La verdad es que buena frase también. Da que pensar. Lo que voy a hacer va a ser subir un poco el cojín de aquí atrás. Por mi puta postura de mierda. No me salen recompensas. ¿Qué recompensas, Darnes? ¿De qué estás hablando específicamente? ¿De qué estás hablando específicamente, Darnes? Bueno, desde ya que tenemos un ligero espacio entre que Maximiliano me dice qué cojones tengo que hacer, recordad, mañana no hay directo, ¿vale? El miércoles volvemos. Uno. Turururu. Otra vez el rap de Dragon Ball Super. Ok. Me parece bien. La última vez que lo hice en directo fue igual hace un año, ¿eh? Igual estamos hablando de un año la última vez que canté en directo. Va a ser un momento bastante nostálgico, la verdad. Va a ser bastante bonito. El segundo se lo regala a Lobo. Nada, de locos. ¿Cuál de los dos lobos? ¡Ah! Nada, increíble. Pues de mientras, ya que tenemos el de Dragon Ball Super, Broly. A mí, nice. True. Pues ya que tenemos un karaoke, vamos a ir a cantar. ¡El negro! Ya que tenemos un karaoke, listo, vamos a ir cantando este. Oye, esto va a ser bastante bonito, el nostalgia momento. Hace un año que canté esto en directo. Ah, hace un año que canté en directo esto, justamente esto. Racista, sí. Pero yo no, Maximiliano. Ahí que vamos a cantar. Primer karaoke del día de hoy. ¡Oh! Nah, se viene el rap de Mesado. Increíble. Perdón, voy a hacerte esperar. Mira, la tengo muy baja, un momento, la tengo muy baja. Disculpad, es que he tenido un lapsus, que es que he asimilado el primer yeah con mi amor interno y va a empezar a hacer ya, perdonen, kamekameha. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Sadge. Estoy preparado. Se viene. Estoy muy visual, ¿eh? Yeah, perdona por hacerte esperar. Juro sacarte una sonrisa en una nave nodriza. Y parece que el ejército de King Kong cataliza. Nadie discute, trae nuevos scooters para todos esos alianzas arriesgados que utiliza. La mala noticia es que el ejército va a pasar a las manos de Freeza, el rey. El de Planeta Vegeta ahora tiene puesta toda la esperanza en su hijo. Ey, pero hay un niño llamado Broly, su nivel, que es un prodigio. Condenan al exilio. Le dejará sin prestigio, le liderán, le impondrán, es que quizás mañana el niño pierda el juicio. Desterrado al planeta Pampa, con pocos recursos y trampas. Paragus le sigue y no aguanta, tan solo se entrenan y acampan. Pasan los años y no hay esperanza, se llenan de odio en busca de venganza. Mientras que el emperador trama algo mejor, por eso en Batroca hay desconfianza. Se reclama a los Saiyan que regresen todos. Quiere acabar con la raza entera y ha encontrado el modo. Supervivientes creerán que por un buen meteoro, pero se salvará el Saiyan de clase baja que se conoce como Kakaroto. Un destino con distintos objetivos. Y aunque no existen motivos, el único camino es pelear. Un poder tan genuino por su aspecto primitivo, que el que lo haya recibido el castigo con el que se le ha intentado minar. Se hace un destino con distintos objetivos. ¡Ah! ¡Fuera ahí, Gachatubel! ¡Fuera! ¡Shh! ¡Shh! ¡Quita! Poder tan genuino por su aspecto primitivo, con el dolor que hace castigo, con el que se intenta dominar. Son Goku y Vegeta, se entrenan, son los secuaces de Freeza, los que están robando 6 de las esferas. Los deseos de Bulma y del emperador, tú ni de coña te los esperas. Son Lemo y Chela, los que intentan Broly, perdón, me he perdido ahí. Broly es el hoy indecente, el problema es un padre exigente. Lo separo de su único amigo, Baba, y a quien alguien se concentre. El exceso de las colas se lo controla con un collar que funciona con corrientes. Pero Chela le roba el control remoto y todo va a ser diferente. Se sueña con sacarse a Goku ya de encima. Ni para que no se reprima. V de Vegeta, la vendetta se aproxima. Tal vez te sorprenda el Saiyan si lo subestimas. Es la primera vez que Broly con alguien de ese nivel. Pero aprende, tiraste en el momento en que el príncipe emplea hacia el sol. Sobra el poder, el Super Saiyajin se dejará ver. Broly y Paraguas se van a sorprender. Ya no hay quien se defienda, es como en la leyenda en la que solo Freezer se debe ir a querer. Llega el turno del Super Dios Broly. ¿Oh, cómo? Nada. Aunque esta situación pierde el control, ahora es un Zaru pero con forma humana. Sé fuerte y emana, Goku se prepara. Es hora de ver a estas bestias en una batalla feroz desatada. Ya es un destino, Broly no está receptivo. Ahora que no está cautivo, su poder por fin se va a desatar. Un aumento repentino, para muchos excesivo. El combate es decisivo, este enemigo no es como los demás. Saiyan, un destino, ya está receptivo. Ahora que no está cautivo, su poder por fin se va a desatar. Un aumento repentino y para muchos excesivo. El combate es decisivo, este enemigo no es como los demás. ¡Woo!
zona de base y adopta su pose tras varios compases. Hay cambio de fase y unos golpes feroces, así es como se hace. El próximo pase es el nivel de los dioses, aquí te complace. Quizás te atenace, estás en indecisión donde desconoces de ver todo lo que has sufrido, pero en ti no consigo ver mal, maldad. Siento tu corazón puro, estoy más que seguro que tú no prefieres luchar. Dar una metralla yo tan duro, os juro que no sé cuánto rato más voy a aguantar. Pero ese himno, pues siempre lo dan. Bueno, te voy a teletransportar, siendo hora de mostrar el blue en su plenitud, toca dar la talla. Pero aquí estás tú pasando YouTube mientras con este rap ni en narrar batalla. Frieza mata para Agus y así fuerza Broly, se bla. Ni Vegeta ni Goku pueden juntos, ahora sí que está ya la batalla. Una mala pasada, Freeza y la retirada está, parece discreta. Uno, dos, fusión incompleta, pero la tercera parece coqueta. Fuerte y tan alta que inquieta, con técnicas que lanzan ki. Una metralleta con el Super Saiyan Blues, Broly Powerful. Hasta las dimensiones se agrietan. Ahora la diferencia es abismal, aunque aguanta la fuerza al animal. Cada golpe que le da es el más débil y más malvado. Goketa es demasiado rápido, su poder es sobrenatural. Llega el Super Kamehameha final. Shenlong que envía a Broly a su planeta salvándolo. Saiyan, un destino, todos ellos siguen vivos. Frieza se ve inofensivo, por eso le dejarán escapar. Ahora Broly está tranquilo, como escribió siempre positivo. Acaben como amigos, Kakaroto solo quiere ayudar. Tres Saiyans, un destino, destino en vivos. Frieza se va inofensivo, por eso le dejarán escapar. Ahora Broly está tranquilo, Goku siempre positivo. Quizá acaben como amigos, Dragon Ball siempre conmigo de aquí hasta el final. Me puto ahogo, la puta madre, me puto ahogo. Hostia, durísimo, cinco minutazos, tú. Me ahogo. Oh, me ahogo. Revísame, ¿qué pasa en media? Lleva 3 días en la noche 3. Según él dice que sí es posible pasársela, así que lo dejo así. Ok. Se empieza a complicar la cosa por lo que parece ser. Broly paraguas. No me jodas que he tenido que se me ha escurrido la palabra. Es que estaba claro que iba a pasar. No voy a enviar un vídeo al Discord. Pásalo por media. Estaba claro que iba a pasar. Ay, fuera Gachatuber asqueroso. No, con distintos objetivos. ¡Ah! ¡Fuera ahí, Gachatuber! ¡Fuera! ¡Shh! ¡Shh! ¡Quita! Broly, es que me hace gracia. Broly paraguas, carita hot. Oye, ¿por qué habéis hecho clip de todas las cosas que he dicho mal hoy? Broly paraguas. Sobra el poder, el Super Saiyajin se dejará ver. Broly paraguas se van a sorprender. Ya no hay quien se defienda, es como en la leyenda en la que solo Freeza se debe ya querer. Diga, tú no eres... Ay, espera que no puedo, ¡Ay, que no puedo! Poder, el Super Saiyajin se dejará ver. Broly paraguas se van a sorprender. Ya no hay quien se defienda. Es como en la leyenda en la que solo Freezer se debe ya querer. Diga, ¡ay! ¡Ay! ¡Hostia, qué calor es! ¡Oh, Broly paraguas! ¡Broly paraguas! Freezer. ¡Ay! Vale, espera. ¡Ay! Una vez más. Ay, espera, estoy ya, Sobra el poder, el Super Saiyajin se dejará ver. Broly paraguas se van a sorprender. Ya no hay quien se defienda, es como en la leyenda en la que solo Freezer se... Ay, no puedo, y luego... Freezer se va a ir ofensivo. Tres Saiyans, un destino. Destino en vivos, Frieza se va inofensivo, por eso le dejarán escapar. Ahora Broly está tranquilo. Frieza se va inofensivo, por eso le dejarán escapar. Nada, se va tranquilo, sentado. ¿Sabes hablar? No. Ay, Broly paraguas, nada, es que soy demasiado bueno, tío. ¡Ay, Dios! Ya pueden mirar el vídeo, voy a chequearlo. Oye, demasiado bueno esto, ¿eh? No, si yo estoy igual, Maximiliano. ¡Hostia, demasiado bueno, ¿eh? Demasiado bueno, de verdad. Buenísimo.
Nah, Broly paraguas. Ay, Dios, de verdad no puedo, ¿eh? A ver qué era lo que habéis enviado. Si me enseñaste los 3 días, no pudimos dejarme tú. Sí, nos lo pasaremos bastante bien, la verdad. Nos lo pasaremos bastante bien. Ay. ¿Dónde estaba lo que tenía que ver? ¿En media? No me dejan mirar el vídeo, ah. Las imágenes de fondo son random, ¿eh? O sea, no sé qué es esto. No sé qué es esto que ha pasado, pero no sé. Los beneficios de ser admin. Mike, por favor. Mike, enséñame a tocar el Don't Say Lazy con la flauta. Mike, por favor, enséñame a tocar el Don't Say Lazy con la flauta. Bien ahí tocó, nada, susurrundes. Las fotos. Nada. Oye. Esto tiene dos maneras de verlo. La primera, la cover, espectacular. La segunda, puede ser perfectamente un meme irónico. La verdad es que, la verdad, la marca de agua. Podría ser. Coño, ¿qué? ¿Qué me pasa? Oye, es que no puedo. Podría ser perfectamente un vídeo irónico. Ya como bienvenido, crack. Gracias por pasarte. ¡Uf! Dios, qué cosa más maravillosa. Por día antes de rendirme en 3 días, no pude pasarme noche 3 de FNAMP. Pero viendo los speedrunner games, seguro que la decías. Oye, es que soy el mejor speedrunner del mundo. Oye, Mike, demasiado, demasiado puto épico. Quiero que me enseñes. Quiero que me enseñes a tocar Don't Say Lazy con la flauta. Es la única manera de que me guste. Hice 60 intentos. Yo haré 3. Y me lo pasaré. Porque soy el mejor speedrunner del lugar. Ya sabes. Porque soy el mejor de esto. Oye, Mike, de verdad, muy, muy refacherito. De hecho, la canción se podría usar hasta de fondo en alguna cosa. En algún meme. Yo lo compraría. Ya como, muchas gracias por el follow, crack, mi amigo. CapCut para las imágenes. Oye, de verdad, sinceramente, la mejor imagen de todas. La mejor imagen de todas. Nah, este momento quedé re lol, demasiado épico. En este momento quedé re lol. Bienvenido, Thor. Gracias por pasarte. La camarca de agua. Le da un toque. Le da un toque 10 de 10, Le da un toque 10 de 10. ¿Puedes ver un vídeo? Si es con Don't Say Lazy, sí. Quedó lol. Autofuturista, true. Me ponía el Discord, por supuestísimo. Tan fácil como hacer ahí. Discord de la comunidad. Bueno, si eres mongolo como yo, pues no puedes porque soy gilipollas. Y aparte de escribir en mayúsculas, me falta la del final. Pero si lo escribes bien, lo tienes al toque. Ahora sí. Ahí lo tienes. Me quedé sin agua. ¿Qué toca ahora? Por cierto, ¿qué toca ahora? Es que memes ya es tarde, tío, chicos. Ya es la 1:20 de la noche. Entonces ya se me hace un poco tarde. Me he dicho, sí, ajá, te lo pasas en 3, eso porque no viste la batería. Si me lo paso en 3 noches, lobo, regalas una sub. Dinero. Es broma, coño. Máximo 2.0, ¿se imaginan? No. Yo soy el mejor speedrunner de la historia. Nada, no creo que pase nada con lo de máximo. Ahora mismo no hay problema. Supongo que no será lo mismo. Que lo de máximo. Brandon, lo de máximo era una multicuenta. Máximo era una multicuenta. Y el tío ese vino a joder y sabía que era lo que me jodía y lo hizo aposta. Entonces, no pasa nada. ¿Cuál va a ser la primera canción que vas a aprender en el bajo? Es que lo que pasa. Os voy a enseñar un rápido tutorial, ¿vale? No miro memes, pero miro cosas del baja, aunque os dé igual, pero ahora os lo explico. Me quedé sensible con el Broly paraguas y me dice bien ofensivo lo de Discord, mi partida. Es que soy gilipollas. En plan, hay una página, ¿vale? Porque yo esto lo he estado viendo 30.000 putas veces. Entonces, aquí tenemos Songster. Tenemos Songster. Y acá hay un montón de tabs de Keyon. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo tocaría Don't Say Lazy. Pero Don't Say Lazy es de dificultad 2 puntos. ¿Vale? Don't Say Lazy es de dificultad 2 puntos. Pero, en cambio, si mal no recuerdo. Ah, Singing tiene 2 puntos. A puta madre, creía que solo tenía 1. Ah, sí, mira, Full Version tiene 1 punto. Entonces, Singing Full Version tiene 1 punto de dificultad. Yo creo que estaría bien empezar por una canción que tenga 1 punto de dificultad, básicamente. Goku Maniac, pues no sé dónde está Goku Maniac. Jejejejejejeje.
Tiene tres puntos de dificultad. Tres puntitos. O sea, dentro de lo que estamos viendo, es difícil. Vamos. Hostia, Guitar Nikubita, Kubita, que nunca sé decir el nombre bien. Tiene cuatro, ¿eh? Ojo, gente. Goku Maniac tiene tres puntos de dificultad, pues eso. Básicamente es eso. Entonces supongo que empezaré por Singing, porque tiene un punto de dificultad. Tenshin y Furita yo creo que lo he visto antes de refilón y creo que tenía dos puntos de dificultad. O tres. No entiendo muy bien estas diferencias. Supongo que una será la versión de un minuto y medio y la otra será la versión de cuatro. Dos, tres, digamos dos y medio puntos de dificultad, más o menos. Yo te hago un juego de plataformas. ¡Vamos! Nada, voy a morir 30.000 putas veces y lo tenemos todos claro. Bueno, y eso, Frantok, no más que nada. Así que supongo que lo suyo será empezar por una canción con un punto de dificultad. Así que supongo que iré con Singing y luego era Don't Say Lazy. Y ya estaría. Oye, ¿qué es esta canción que tiene? Maddie Candy. Pero Maddie Candy creo que es la que toca Sawako. Así que Maddie Candy creo que es la que canta Sawako. ¡Hostia, Utayo Miracle tiene cuatro, eh! Ojo aquí. El tercer opening tiene cuatro, de dificultad. La puta madre. ¿Quién iba a decir, eh? Acoustic. Ah, el acoustic me come el pito. A mí dame la buena. No me da esa acústica. Fudepen. Ah, Fudepen Brupen. Pero creo que ya estaba por aquí, ¿no? Ah, sí, aquí está. Fudepen, fufu. Oye, de verdad, chicos, estoy enormemente agradecido por las tremendas fiestas que nos montamos en el Discord, ¿eh? La verdad es que me hacen feliz. Y como lo haré con amor, estás obligado a escucharla. ¿Qué? ¿Que te vas a aprender Tenshin y Furita yo? ¿Con qué? ¿Con la guitarra? ¿Con el bajo? ¿Con la batería? ¿O con qué? Vale, Frantok no entiende. Perfecto. ¿Ahora qué hacemos, chicos? Que es la puta 1 y 23 de la noche y tengo que hacer cosas. Flauta. Nada, demasiado épico. Perfecto. Que yo veo que a este paso se me va el directo a las 4 horas. Como no empecemos a ver cosas ahora mismo, se me va el directo a las 4 horas. Y yo no quiero. ¡En versión panza! No, mirad memes hoy no vamos a ver. Memes miramos cuando vamos con tiempo. Hoy no vamos con tiempo. De hecho, vamos a contrarreloj. Porque llevo 3 horas y 20. La verdad es que últimamente se me está yendo el tiempo con los directos. Pero a mí me da igual, así que. Pero tengo que acabar, chicos. Entended que todo lo que tiene un inicio tiene un final. Entonces tengo que ir dándole caña ya. Dicho esto, por favor, que alguien me diga algo. Gracias. Tun, 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 tun. Un momentín. Se va. Oye, al final una idea buena que tuve yo. Tuve la idea de escuchar que yo en tus juntitos, pero hay que estar precavido contigo porque tiene la tercera canción que sale Tenshin y Furita yo. Vale, no pasa nada. No, qué grande, Bill King. Acabo de ver la foto de mesa o eso. Hay un cuidado con Tenshin y Furita yo. De todas maneras, si la escucho, salgo rápido. Porque de verdad que soy. De verdad, él es capaz. O sea, un día la escuché una noche y no lo pasé tan mal. Es que es muy extraño. En plan, lo pasé mal, pero luego como que me fui sin escuchar nada. Dejé de escuchar Tenshin y Furita. Yo estaba escuchándola nada. O sea, estaba sin audífonos, sin nada. Estaba normal, como una persona normal. Entonces, yo digo, vale, ya estoy bien. Pero estuve decaído en lo que me queda de noche. ¡How! ¿Cómo? ¿Cómo es posible? FS rápido, vale. ¿Cómo es posible? Ni siquiera la estaba escuchando ya. Y estuve decaído en lo que me queda de noche. El lapso de 1 de la mañana a 2 y media de la mañana estaba decaído. Por haberlo escuchado un minuto o menos. Es que no puedo, no podía. Es que no puedo, soy incapaz, completamente incapaz. Es algo que no entiendo. Mi cerebro asimila cosas chungas. Otra vez, la maravilla del ser humano. Así que, pues nada. Eso es toda mi vida de mierda. Dicho esto, por favor, ¿podemos hacer algo? Me puedo ir y devuelvo puntos, por favor. Please. Estoy muriendo por dentro. Tú. Dime, Thanatos, dime. Tú. ¡Ja! No te creo. Oye. ¿Te imaginas? O sea, ayer dijo mi nombre. Es bastante posible que se acuerde de mí. Para que quede LOL. Oye, ¿intentamos? ¿Intentamos a ver qué pasa? Hostia, cuidado con ello, ¿eh? A ver, Valentín. Sí. Quedará como... ¿Qué está sucediendo? Se parece buena idea, lo hacemos, ¿eh? A ver... Hostia, como me diga algo voy a ser incapaz de responderle, ¿eh? Se me viene de la cabeza.
¡Uf! Me he puesto nervioso ya. Ganó un coso de ludopatía sin saberlo porque me fui. Perfecto, Nicolás. Bienvenido, crack. ¡Uf! Me he puesto un poco nervioso. Como me pregunté algo, me voy a poner nervioso. Pero bueno, si os parece buena idea... Todo lo mío me los devuelvo. Estoy muy pobre. Vale, vale. Vale, vale, vale. Cancelable, cancelable, cancelable. A ver, un momentín. Yo qué sé, tío. Dame tu idea, mejor dicho. ¡Lo hacemos, eh! Si me dice algo... Sí, chicos. Ya he puesto mi vena de chico tímido. Joder, es que... ¡Oh! Odio ser tímido y nervioso y paranoico y no sé cuántas putas cosas más. Vamos a hacerlo, ¿eh? Vamos a hacerlo. Estoy preparado mentalmente. Mi corazón no aguanta estas subidas de adrenalina a la 1:30 de la noche. Por cierto, hay una cosa que estaba comentando el otro día con Thanatos. Chavales, yo no soy nadie, o sea, no... ¿Alguien entiende el micro de Bers? Porque literalmente tiene media cabeza en el micro. ¿Alguien entiende esto? Porque es algo que no logro entender del todo. By the way, buen micro. Pues nada, día 2 con un recomendado libre de VTubers. Pues ya estaría. Es que de verdad es muy random, sí. Vamos. Ayer dijo mi nombre Bers. ¿Cómo se acuerde de mí? Como se acuerde de mi verse, va a ser un momento muy XD, ¿eh? Va a ser un momento muy, 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 muy XD. Pues nada, chicos, muchas gracias a todos por el día de hoy. Bastante, bastante bonito. Gracias de verdad de corazón a toda la gente que se ha pasado, a los nuevos seguidores. Gracias a todos por haber estado ahí. Gracias a Super Juan por la raidecita que nos ha clavado hoy. Y gracias a todos de verdad de corazón por haber estado ahí. Recordad, mañana no hay directo porque es martes. Y volvemos el miércoles. Básicamente volvemos el miércoles. ¡Ah, mira, que sigue Super Juan! ¡Joder, que gan tu capo! Así que nada, chicos, gracias a todos por el día de hoy. Make your dreams come true. Si se acuerda de mí, voy a quedar momento LOL, momento XD. Maximiliano, te vas a perder el momento XD. ¿Te vas a perder el momento XD? Ok, entendible. ¿No te puedes quedar 2 minutos a ver qué pasa? Ok. Chicos, estamos preparados para... A ver, Dios, es que... Vale, por favor, tranquilidad. Estamos llegando muy lejos últimamente. Como que calvo, no sé, díjalo. Porque está tocando unas cosas, ¿ok? Pues qué grande, Super Juan, qué grande. Para el que quiera contexto, ayer le dijeron a Bers una cosa sobre mí. Bers dijo mi nombre. Vamos a ir a hacerle raid ahora mismo. A ver, ¿qué sucede? Porque no tengo ni puta idea de qué cojones va a suceder. Estad preparados porque vamos al ataque. Muchas gracias a todos por el día de hoy, chicos, ¿ok? Hala, pues ya estaría. Nos vemos próximamente. Quédense aquí, que nos vamos corriendo. ¡Chao! ¡A la raidecita! ¡Que nos vamos! 3, 2, 1. Perdón. 3, 2, 1. Nos vamos de raid. No sé si eres tú, Néstor. No lo sé, pero ha entrado loco y este tío me va a poner mamadísimo.